Te amo cuando estás enojado, por Erin Winters, ilustrado por Katie Busher. Para alguien joven o viejo que se siente frustrado al descubrir que es de hecho un ser humano teniendo días buenos y malos. Te amo cuando estás enojado. Te amo cuando estás triste. Te amo cuando ambos tenemos días difíciles. Te amo en tu alegría. Te amo en tu melancolía. Te amo cuando haces berrinches y te escondes en tu habitación. Me encanta tu emoción. Me encanta tu indiferencia. Te amo cuando no tienes palabras para pedir lo que quieres. Te amo cuando estoy cansada. Te amo cuando me enfado. Te amo hasta la luna y hasta el infinito, cuando ambos estamos derrotados. Te amo cuando estás apasionado. Te amo cuando estás tranquilo. Te amo a pesar de tus emociones. Siempre serás mi frijolito. Me encanta nuestro tiempo juntos. Me encanta tu tiempo a solas. Te amaré de pequeño, tanto como cuando seas grande. Te amo a ti y a tus payasadas. Te amo cuando lloras. Te amo cuando me escuchas hacer ese suspiro molesto y pesado. Te amo cuando me escuchas, al igual que cuando no. Te amo cuando te digo, haz esto, y tú dices, no. Te amo ahora y para siempre. Te llevo en mi corazón. Me encanta que cuando veo tu rostro, me siento orgullosa de ti. Te amo todo el tiempo. Y esta es la conclusión. No importa los días difíciles que tengamos, me encanta que eres mío. Me encanta que, en la noche, los días difíciles terminan como los buenos. Me encanta abrazarte y decirte, dulces sueños, te amo. Todo el mundo tiene emociones. A veces es difícil saber lo que estamos sintiendo y por qué. El aprender sobre nuestras emociones y hablar de ellas con alguien de confianza puede ayudar. ¿Qué es algo gracioso que te ocurrió hoy? ¿Qué es algo triste que te ocurrió hoy? ¿Qué sientes ahora? Apunta a una emoción. Cuando te sientes así, ¿qué haces? ¿Qué es algo que te hace sentir feliz, triste, enojado, asustado? ¿Quién es alguien de confianza con quien puedes hablar cuando sientes grandes sentimientos? Mira hacia atrás, a través del libro. ¿Por qué crees que el conejo está gruñón? ¿Por qué crees que la mamá del conejito se ve tan agotada? El mapache está tan emocionado por la mariposa. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué crees que puso triste al zorrito? El búho está tan orgulloso de aprender a volar. ¿Por qué estás orgulloso de ti mismo? Algunas emociones son feliz, triste, enojado, confundido, avergonzado, orgulloso, asustado, preocupado, emocionado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. El coleccionista de palabras, por Peter H. Reynolds. Los coleccionistas coleccionan cosas. Hay coleccionistas de sellos. Hay coleccionistas de monedas. Otros coleccionan minerales. Hay coleccionistas de arte. Hay coleccionistas de insectos. Otros coleccionan cromos. Hay coleccionistas de tebeos. ¿Y Jerome? ¿Qué coleccionaba?
Jerome coleccionaba palabras. ¡Sorpresa! Coleccionaba palabras que oía. Mi viaje a Perú fue muy interesante. Algunas palabras le llamaban la atención. Perú. Coleccionaba palabras que veía. Algunas palabras se cruzaban con él. Sauce, salón de té. Sauce. Coleccionaba palabras que leía. Algunas palabras saltaban de las páginas. El mago de Oz, Esmeralda. Palabras cortas y dulces. Mar, voz, sol, paz. Joyas de dos sílabas. Botín, sueño, rumor, noble, dudar, brillo. Y palabras de varias sílabas que sonaban como pequeñas canciones. Caleidoscopio, guacamole, geometría, maravilloso, sinfonía. Había palabras cuyo significado desconocía, pero era maravilloso pronunciarlas. Aromático, vociferante, efervescente. Había palabras cuyo sonido encajaba a la perfección con su significado. Melaza, torrencial, Tyrannosaurus rex, borrón, rugir. Jerome iba llenando más y más libretas de palabras favoritas. Las colecciones de Jerome crecían. Empezó a organizarlas. Alegres, ciencia, tristes, acción, poéticas. Un día, mientras las trasladaba, Jerome resbaló y sus palabras salieron volando. Cuando empezó a recogerlas, se dio cuenta de que sus colecciones se habían mezclado. Había palabras grandes junto a palabras pequeñas, palabras tristes junto a palabras alegres. Jerome empezó a colgar palabras una tras otra. Susurro, sinfonía, eléctrico, paz. Unía palabras que nunca había imaginado juntas. Saborear, sueños, rodando, estrellas. Usó palabras para escribir poemas. Usó sus poemas para componer canciones. Conmovedoras, deliciosas. A veces, las palabras más sencillas eran las más poderosas. Lo entiendo. Lo siento. Gracias. Me importas. Jerome siguió coleccionando más y más palabras favoritas. Armonía, bandada, bohemio, cabaña, luz. Cuantas más palabras había, más fácil era compartir con los demás lo que pensaba, sentía y soñaba. Una tarde de viento, Jerome subió al monte más alto tirando de una carretilla cargada con toda su colección de palabras. Sonriente, lanzó su colección de palabras al viento. Abajo, en el valle, los niños corrían de aquí para allá.
recogiendo las palabras que el viento esparcía. Jerome no tenía palabras para describir lo feliz que se sentía. Busca tus propias palabras. Cuéntale al mundo quién eres tú y qué vas a hacer para mejorarlo. Peter Hamilton Reynolds. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. El corazón y la botella, por Oliver Jeffers. Había una vez una niña como cualquier otra niña. Tenía la cabeza llena de curiosidad por todas las maravillas del mundo. Llena de imaginaciones sobre las estrellas. Llena de asombro por el mar. Le fascinaba encontrar cosas nuevas. Hasta el día en que encontró un sillón vacío. Entonces se sintió insegura y pensó que debía poner su corazón a salvo, al menos por un tiempo. Así que lo metió en una botella y se la colgó del cuello. Con esto las cosas parecieron mejorar. Al principio. Pero la verdad es que ya nada era igual. Se olvidó de las estrellas y ya no se fijaba en el mar. Ya no tenía curiosidad por las maravillas del mundo y no prestaba mucha atención a nada, excepto a lo pesada e incómoda que se había vuelto la botella. Pero al menos su corazón estaba a salvo. Nunca se le habría ocurrido qué hacer si no hubiera encontrado a una pequeña que todavía sentía mucha curiosidad por el mundo. ¡Ah! ¡Guau! Antes hubiera sabido qué responderle a la pequeña, pero ahora no. Le hacía falta su corazón y en ese preciso momento decidió sacarlo de la botella. Pero no sabía cómo hacerlo. Ya no se acordaba. Nada funcionaba. La botella no podía romperse. Solo rebotó y rodó justo hacia el mar. Ahí, la pequeña que todavía sentía curiosidad por el mundo, tuvo una idea que podría funcionar. Y resultó que sí. El corazón regresó a su lugar. ¡Wow! Y el sillón ya no estuvo tan vacío, aunque la botella sí. El corazón y los vasos sanguíneos, vista posterior. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. El pirata maremoto, por Carolina Tosi y Omar Aranda. Baltasar se puso el sombrero con calavera y se cubrió el ojo derecho con un parche. Ensayó su cara más temible, que consistía en abrir grandes los ojos, fruncir el ceño, mostrar sus dientes y gruñir.
pero mientras practicaba, decidió que era mejor cerrar la boca porque justo se le había caído un diente y así, desdentado, no iba a asustar a nadie. De pronto, escuchó un estruendo. Al salir de su habitación, vio que la sala estaba siendo asaltada por el malvado pirata Calamaretti. Baltasar tenía que actuar rápido y defender a su mamá de ese ataque sorpresivo. Entonces, desenfundó su espada y gritó: ¡Atrás, rufián! ¡No te acerques a la doncella! Yo, el pirata Maremoto, te venceré. Y agregó: No te preocupes, madre, te salvaré. Pero la mamá no se veía asustada, hasta parecía no darse cuenta del peligro que la acechaba. El pirata Maremoto libró una batalla feroz con su enemigo. Sin embargo, el batifondo del enfrentamiento no sobresaltó ni un poquito a la mamá. ¡Ma, mira!, gritó Maremoto mientras espadeaba. Pero la mamá, nada de nada. En eso, Calamaretti atacó por la retaguardia y Maremoto lanzó una patada voladora. ¡Ma, mírame! Pero la mamá, nada de nada. Siguió el combate y cuando el pirata Maremoto estaba ganando, volvió a repetir el llamado. ¡Ma, mira! La mamá, nada de nada. Pero al siguiente, ¡mírame! La mamá por fin quitó los ojos de la computadora. Por unos segundos se bajó los lentes y los posó sobre su nariz. ¡Estoy trabajando, Balti! No soy Balti, soy el terrible Maremoto y te estoy defendiendo de un malvado pirata. Mira, ma, qué valiente soy. Espera un poquito a que termine, ¿sí? Me falta un poco, es solo un rato. ¿Un rato? Baltasar sabía que los ratos de su mamá podían ser largos y quizá interminables. Un rato podía ser tan largo como una locomotora de carga con muchos vagones que nunca termina de pasar por las vías. O podía ser interminable, como cuando él intenta contar las estrellas panza arriba en la terraza. Baltasar se fue triste, arrastrando la espada por el piso. Pero justo en las orillas del cuarto de su hermano, vio que Calamaretti anclaba su barco. «Mira, Manu, soy el pirata Maremoto y te defenderé de...» «Salí, nene». Manuel no dejó que completara su frase. «Estoy jugando en la compu. En un rato termino», dijo cerrando la puerta de su cuarto. «Uy, no». A veces, los ratos de Manuel podían ser como los de su mamá. No tenía sentido esperarlo. Entonces, el pirata Maremoto dejó de luchar. Saludó a Calamaretti e hicieron las paces. Con él era así. Se peleaban de mentirita y se amigaban de verdad, como buenos piratas que eran. Baltasar se asomó al patio. ¡Qué hermoso pirata!, exclamó la abuela, que estaba arreglando una maceta. Él no quería ser hermoso, quería ser temible. Los piratas eran así, temibles. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? Ay, no le importo a nadie. Todos están ocupados. No, no creo que eso sea de verdad. Pero, ¿qué haces acá?, le preguntó la abuela mientras cortaba una hojita del malbón. Los piratas tienen que salir a navegar y buscar tesoros. Tienes razón, Abu. Me voy a recorrer el mundo en mi barco pirata. Bueno, pero volvé temprano para la cena. Baltasar fue a buscar el barco que había hecho ese fin de semana con Lucio, su mejor amigo. Él era el único de los chicos del colegio que aceptaba a Baltasar tal como era. Algunos de los compañeros decían que Baltasar era raro porque no le gustaba el fútbol,
porque no jugaba bien a las bolitas o porque hablaba poco. Es que a Baltasar simplemente le interesaban otras cosas. Le fascinaban los mapas, los barcos y las historias de piratas. También a veces prefería el silencio. Pero en esa aventura, Lucio no podría acompañarlo porque estaba en cama engripado. El pirata Maremoto tendría que navegar solo. Había llovido todo el fin de semana y en las veredas se habían formado enormes charcos. En uno de ellos, Baltasar puso el barco, que se transformó en un buque pirata de madera, con timón, escotillas y hasta una bodega. Maremoto se subió al buque, izó las velas y partió del puerto de su casa. En el mar de los charcos había olas inmensas que hacían temblar el navío. El pirata Maremoto debía controlar el timón y bajar las velas para no naufragar. Una de las olas arrojó a la cubierta una botella que tenía un papel adentro. Maremoto no pudo abrirla. ¿Sería el mapa para encontrar un tesoro? ¡Hola, Balti! Era la voz de Guadalupe, una nena de su grado que vivía en el edificio de la esquina. No soy Balti, soy el pirata Maremoto. Las palabras le salieron revueltas y su cara se puso muy colorada. Maremoto esperó a que su compañera se riera o se fuera, pero ella simplemente le dijo: No soy Guadalupe, soy la capitana Lupe. ¿Puedo ser parte de tu tripulación? Lupe esperó a que le dijeran que no, que los barcos son cosa de varones, pero él simplemente le dijo: ¡A bordo, capitana! Las palabras esta vez se le enredaron un poco menos. ¿Y esto? Preguntó la capitana señalando la botella. No sé qué es, pero sé quién nos ayudará a descubrirlo. Maremoto señaló hacia la esquina. Lupe se sobresaltó y gritó: ¡A babor! El pirata Maremoto obedeció, dio vuelta el timón y cruzó de una vereda a otra. ¿Qué le pasa, capitana? Ese de ahí es raro, me da miedo. ¿Raro? Solo es distinto, se rió el pirata Maremoto. No es malo. Allí estaba Calamaretti, haciendo dedo porque quería viajar con ellos. Maremoto llamó a Calamaretti para que se subiera, y una vez a bordo, el feroz pirata abrió la botella con su garfio. Efectivamente, adentro había un mapa. El barco de Maremoto enfiló hacia la isla del tesoro. Las olas continuaban embraveciendo el mar, aunque todo empeoró al doblar la esquina. Olas inmensas hacían temblar el barco, como si estuviera hecho de una frágil caja de cartón. Pero el hábil pirata Maremoto y su tripulación mantuvieron el buque a flote. De repente, un enorme monstruo marino emergió de las profundidades del mar de los charcos. Tenía cuerpo de ballena, tentáculos de pulpo, pinzas de cangrejo, cabeza de pez globo y cola de caniche. Los atacó hincando sus dientes filosos en la cubierta del buque. Entonces, el pirata Maremoto recurrió a una estrategia extrema. Puso su cara más terrorífica, sin abrir la boca, claro, y el monstruo huyó del susto. Luego de navegar un buen tramo, el barco pirata por fin arribó a la isla del tesoro, que se parecía mucho a la plaza del barrio. ¡Tierra!, gritó la capitana. Todos bajaron a la isla y comenzaron a buscar el tesoro siguiendo las indicaciones del mapa. Después de dar varias vueltas, se toparon con la fortaleza, que curiosamente tenía la forma de un tobogán. Debajo vieron el cofre. Lupe fue la encargada de abrirlo
y, para su sorpresa, hallaron cosas que jamás hubieran imaginado. ¡Uy! ¡Acá está mi pterodáctilo!, exclamó la capitana, que era fanática de los dinosaurios, y ese se le había escapado hacía unos meses. ¡Cuántos tesoros perdidos!, dijo Maremoto. Y además, están las piezas del rompecabezas que nunca pude armar. Luego de un rato, Maremoto pensó que era hora de volver a casa. Ya habían encontrado el tesoro y, además, extrañaba un poco. El viaje de regreso fue tranquilo. Calamaretti se bajó cerca de su barco con el pterosaurio que le había regalado la capitana. ¡Qué contento estaba! No tendría loro, pero sí un dinosaurio volador como mascota. ¿Mañana volveremos a navegar?, le preguntó el pirata Maremoto a la capitana Lupe cuando estacionó el barco. ¿Y si nos vamos de expedición a buscar dinosaurios?, propuso ella. ¡Claro!, dijo Maremoto. Y esta vez se rieron los dos. El pirata Maremoto llegó corriendo a su casa. ¡Balti! ¡Sentate a comer!, dijo la mamá. ¡Miren lo que encontré! ¡Mis ovillos y las agujas dejaron de tejer!, exclamó la abuela. ¡Mi paraguas favorito!, aplaudió la mamá. ¡Las ruedas del skate que había perdido hace unos días!, festejó Manu. Mientras comían, Baltasar les contó las aventuras del pirata Maremoto. Luego fue a buscar las piezas del rompecabezas. ¿Nos podemos quedar un rato armándolo?, pidió, y todos dijeron que sí. Baltasar deseaba que ese rato con mamá, Manuel y la abuela nunca terminara. Tal vez, ratos como esos eran los verdaderos tesoros del pirata Maremoto. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. El lobo que no sabía cantar, por Nora Deneb. Había una vez un lobo muy solitario. No tenía amigos y siempre estaba muy aburrido. Él quería cantar, pero no sabía cómo. Caminando en el bosque, el lobo se encontró con un búho. El lobo le preguntó si cantaba. Afirmativo. Lo primero que tienes que hacer es aclarar la garganta, le dijo el búho. El búho infló su emplumado pecho y cantó. El lobo trató de aclarar su garganta, pero justo cuando lo iba a intentar, dijo. No, búho, gracias. Y el lobo siguió su camino. Más adelante se encontró con un quinteto de ovejas. Hola, ovejas. No me las quiero comer. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Saben cantar? Las ovejas miraron sospechosamente al lobo y le contestaron. Por supuesto que sabemos. En un instante, las ovejas le retumbaron las orejas al pobre lobo. ¡Ve! 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 El lobo abrió la boca para tratar de cantar, pero al ver a las ovejas cuchichear entre sí, les dijo. No sé, ovejas, mejor no, pero gracias. Después se encontró con un oso, comiendo junto a unos arbustos. ¡Ey, oso! ¿Sabes cantar? El oso terminó de masticar y le contestó. No tengo la gran voz, pero me sé un par de canciones. El lobo se entusiasmó por un instante. Abrió la boca y respiró profundo.
Ay, no sé, oso. No creo que pueda. Gracias de todas formas, le dijo el lobo apenado. Al seguir caminando, el lobo se topó con unos pájaros. Claro que cantamos, dijeron ellos. Somos expertos. El ave respiró profundo. Infló su pecho y cantó. Pio, 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 pio. Y para sorpresa, los demás pájaros se unieron al coro. Pio, 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 pio. El lobo se quedó impresionadísimo y lentamente se alejó de ellos. El lobo seguía cabizbajo porque todos cantaban muy bien, pero seguía buscando y a lo mejor alguien podría ayudarlo, hasta que se encontró con alguien familiar. ¿Qué tal? Dijo el lobo. ¿Qué tal, primo? Le dijo un perro que deambulaba por ahí. Me gustaría preguntarte, ¿cantas? Le dijo el lobo tímidamente. La verdad, no soy ningún profesional, pero hago mi intento. Y empezó a cantar. ¡Guau, guau, 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 guau! El lobo dijo para sí en voz alta. No sé, puede que no se me dé eso de la cantada. El perro, entrometiéndose en sus pensamientos, le contestó tranquilamente. No te preocupes, primo. No a todos se les da. He oído que el conejo es mudo. A lo mejor lo tuyo es la bailada. El lobo le dio las gracias y se fue. Subió a la montaña. ¡Ey! ¡Ey! El lobo escuchó que alguien lo llamaba, pero no había nada ni nadie alrededor de él. Finalmente siguió el sonido con sus orejas y se dio cuenta que el llamado venía desde arriba. Desde el cielo alguien lo buscaba. Buenas noches. ¿Qué es lo que te pasa, lobo? Era la luna quien le hablaba. No puedo cantar. Quería, pero oigo a los demás que sí saben y cantan muy bien. Pero creo que no es lo mío. Es difícil, le dijo el lobo resignado. La luna, que lo veía todo, incluso de día, le dijo. Es difícil porque tratas de cantar como los demás, pero no eres búho, ni un oso, ni una oveja, ni un ave, incluso ni un perro. Siempre será mejor cuando cantas por ti mismo, como un lobo. Tal vez soy penoso. No creo que cante tan bien como ellos, volvió a aferrarse el lobo. La pena se irá cuando al fin lo intentes, dijo la luna feliz. Además, nadie me ha cantado hoy. El lobo comprendió al fin lo que la luna le decía. Entonces puso sus cuatro patas bien puestas en el suelo, movió la nariz y lo intentó. Cantó. ¡Aú! Como él quiso, como un lobo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. El monstruo de los monstruos, por Patrick McDonald. Gruñón, Refunfuñón y el pequeño Gran Catástrofe pensaban que eran monstruos. Vivían en un castillo oscuro y monstruoso, en la cima de una montaña oscura y monstruosa, muy cerca de una aldea aterrorizada por los monstruos.
Dentro de sus pequeñas mentes de monstruo, siempre rondaban ideas monstruosas. ¡Sas! ¡Pum! ¡Cataplum! Siempre estaban gruñendo y refunfuñando molestos por nada. Sus 10 palabras favoritas eran ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Todos los días discutían acerca de quién era el monstruo más grande y más malo. ¿Quién gruñía más fuerte? ¿Quién podía ejecutar la rabieta más fastidiosa? ¿Quién era el más infeliz? Estas disputas siempre terminaban en una pelea. Un día decidieron poner fin a la discusión. Gruñón fue por una cinta adhesiva, chinches y engrudo. Refunfuñón encontró algunas gasas y muchas cosas viscosas. Gran Catástrofe trajo tornillos, alambre y una bota apestosa. Planeaban crear un monstruo realmente monstruoso. El monstruo más grande y más malo del mundo. Elevaron su creación hasta las nubes durante una terrible tormenta. Y de pronto, ¡boom! Un relámpago alcanzó a la criatura. El monstruo comenzó a moverse. ¡Está vivo! Exclamaron las pequeñas sabandijas. El monstruo rugía y se tambaleaba mientras arrancaba sus vendajes. ¡Grande! Gritó el pequeño Gran. ¡Malo! Exclamó el pequeño Catástrofe. ¡Monstruo! Gritaron los 3 al unísono. El estrepitoso gigante se acercó a ellos y entonces, con una voz profunda y resonante, pronunció sus primeras palabras. ¡Gracias! Los abrazó y los apretujó contra su pecho. ¡Gracias! 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 El monstruo estiró sus dedos monstruosos y regordetes y pisó fuerte con sus enormes y monstruosos pies. Miró a su alrededor, asombrado. Entonces abrió una ventana. La habitación se inundó con la cálida luz matutina, los cantos de los pájaros y la brisa fresca y húmeda. El monstruo sonrió y dejó escapar una risilla. «¿Pero qué haces?» chilló Gruñón. El monstruo caminó por la habitación. Saludó cordialmente a los murciélagos, a las ratas, a las arañas y a las víboras que encontró a su paso. ¡No, no, 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 no! Gritaron los 3 al unísono. ¡Se supone que eres un monstruo! Pero el monstruo no estaba seguro de ser un monstruo. No estaba seguro de ser nada. Solo estaba agradecido de estar vivo. El monstruo permaneció quieto. Percibió un aroma dulce en el aire matutino. De repente, dejó escapar un gruñido y atravesó la pared del calabozo. ¡Ja, ja! Exclamó Gruñón. ¡Por fin está actuando de manera normal! ¡Sí, sí! Gritó Refunfuñón. Se dirige a la aldea a ocasionar caos. ¡Sas! ¡Pum! ¡Y cataplum! Chilló el pequeño Gran Catástrofe. Los pequeños bribones salieron disparados tras él. El monstruo daba zancadas enormes. ¡Monstruo! ¡Monstruo! Vitorearon. La panadería de la aldea acababa de abrir sus puertas cuando el monstruo entró bruscamente. Gruñón, Refunfuñón y el pequeño Gran Catástrofe se asomaron por el cristal del escaparate.
grande, murmuró el pequeño Gran. Malo, susurró el pequeño Catástrofe. Silencio, pidió Refunfuñón. Quiero escuchar los aullidos y los alaridos. Hubo un tenso silencio y finalmente escucharon desde adentro de la panadería. ¡Gracias! El monstruo apareció con una bolsa de papel en las manos. Después se dio la vuelta y se dirigió hacia la playa. ¡Tras él!, gritó el trío. ¡Monstruo! ¡Monstruo! El monstruo se sentó lentamente en la arena fresca y suave. Gruñón, Refunfuñón y el pequeño Gran Catástrofe se desplomaron junto a él. Mientras intentaban recuperar el aliento, el monstruo les dio unas palmaditas en la cabeza. Abrió con cuidado la bolsa de papel y le dio a cada uno un pastelillo relleno de mermelada. Gruñón, Refunfuñón y el pequeño Gran Catástrofe se quedaron sin palabras. Pero entonces recordaron lo que el grandísimo y malísimo monstruo había dicho. ¡Gracias! El monstruo los miró y sonrió. Los pequeños le devolvieron la sonrisa y todos rieron. Gruñón, Refunfuñón, el pequeño Gran Catástrofe y su nuevo amigo permanecieron sentados en la playa mirando el atardecer y a las gaviotas juguetear y la hierba ondear y el mar destellar, y nadie pensaba en ser un monstruo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like, y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. El mindfulness me hace más fuerte, por Elizabeth Cole. En el parque, los niños correteaban sin parar de lado a lado, excepto el pequeño Nick, que en el suelo estaba sentado. Se sentía triste y malhumorado. Su día parecía desalentador. Nick se perdía la diversión que ocurría a su alrededor. No notó el arco iris que con la lluvia apareció al terminar, o la estela blanca en el cielo que un avión dejó al pasar. No oyó el camión de los helados cuando en la calle se estacionó, y la oportunidad de comprar su golosina favorita, Nick se perdió. El papá de Nick preguntó, «Amigo, ¿algo te ha pasado? Parece que todo el día malhumorado has estado». «En la escuela no me fue bien en el examen de historia de ayer. También me dio miedo ir al dentista, y eso me hace entristecer. Lisa me invitó a su cumpleaños y ella me gusta bastante. Mañana tengo un partido y me preocupa fallar un chute». El padre de Nick sonrió. «Con atención me debes escuchar. Las cosas que sucedieron ayer ya no las puedes cambiar. En cambio, aprende del pasado y haz lo que te sea conveniente para no repetir los mismos errores que cometiste anteriormente. Y no te preocupes por las cosas que aún no están sucediendo. Te perderás los momentos buenos que están ocurriendo. En cambio, piensa en lo que hoy puedes cambiar. Esto te ayudará a día tu futuro mejorar. Disfruta de lo que pasa en el presente. Trata de vivir estos momentos». «¿Pero cómo? ¿Cómo puedo evitar estos preocupantes pensamientos?» «Practica la conciencia plena. Comencemos por el poder respirando. Respira profundamente por la nariz, como si una flor estuviera oliendo. Piensa en aquellos sentimientos que te son difíciles de manejar.
sácalos de tus pulmones como si una vela fueras a soplar. «Vaya, me siento mejor», dijo Nick con un brillo en los ojos latente. Su papá se alegró. «Espera a que veas cuál es el ejercicio siguiente. Salta en el aire, ahora un poco más, tan alto como puedas llegar». Entonces Nick saltó más alto de lo que se había podido imaginar. Coloca tu mano sobre tu corazón para que tus latidos puedas sentir. Nick sintió cómo la energía desde su cabeza a los pies no dejaba de fluir. También a tus cinco sentidos atención les debes prestar. Dime lo que ahora ves, oyes, saboreas, hueles y puedes tocar. Veo formas en las nubes y oigo crujidos en los árboles. Siento el tacto de la brisa y huelo a las flores fragantes. El papá de Nick cortó una baya que bajo el sol había madurado. «¡Mmm, papá, deliciosa! ¿Puedo comerme otra?», Nick preguntó. Y empezó a disfrutar la naturaleza como nunca la había podido sentir. «¡Guau! El mindfulness es genial y una nueva puerta te puede abrir». Nick había sustituido el ceño fruncido por una sonrisa en su carita. Ahora se dio cuenta de que la tierra era muy bella y bonita. De las olas que rompen y la suave arena entre sus piececitos, hasta el aroma que llega a su nariz de galletas y pastelitos. Nick estaba agradecido por las pequeñas cosas que sus días conforman, por los mimos de su perro y el calor del sol cuando sus rayos se asoman. Estaba creando recuerdos de todo aquello que ahora veía, sentía y oía, y se alegró de escuchar la primera palabra que su hermanita decía. «¡Nick!». Fácilmente se alejaron todas las preocupaciones que tenía. Nick comenzó a cambiar las cosas que podía en su día a día. Comenzó a ayudar a la gente a pintar sus días de colores bellos, porque tener conciencia plena también significa ser amable con ellos. «Soy útil, soy fuerte. Puedo hacerlo porque soy inteligente. Mi corazón está lleno de bondad y actúo amablemente. Aprecio a los demás y a lo que me da alegría hoy. Creo en mí y por eso me gusta ser quien soy». El presente es el lugar en el que Nick ha decidido que vivirá. Disfrutará cada momento y todo lo que éste le ofrecerá. Finalmente, Nick está tranquilo y su mente está lúcida y despejada. En el aquí y ahora ha encontrado la verdadera felicidad reflejada. Ya no se preocupa ni está ausente como antes le venía ocurriendo. «La conciencia plena me hace más fuerte», Nick dice sonriendo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. El lobo tralalá, por Michael Escoffier, ilustrado por Chris Di Giacomo. «Dime, conejo, ¿conoces al lobo tralalá?». «No, ese es el gran lobo malvado. El lobo tralalá es mucho más astuto. Tiene orejas muy pequeñas para esconderse mejor». «¿Así?
pero el lobo Tralalá tiene los dientes chiquitos y gastados de tanto comer conejos. Nada mal, nada mal. Excepto que la nariz del lobo Tralalá no es tan grande. Si no, se tropezaría. Ya casi. El lobo Tralalá tiene, además, una larga melena negra que vuela con el viento. ¡Listo! Eso se parece más al lobo Tralalá. ¡Cuidado! Se escuchan sus pasos. Por aquí huele a conejo. ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡No debe encontrarte! ¡No, ahí no! ¡Se ven tus orejas! ¡Ahí tampoco! ¡Se asoma tu colita! ¡Ay, demasiado tarde! ¡Soy el lobo Tralalá! ¡El lobo del bosque Tralalá! ¡Te atrapé! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Encuentra tu calma, un enfoque consciente para aliviar la ansiedad y crecer tu valentía, por Gaby García, ilustrado por Marta Pineda. La ansiedad puede sentirse grande y poderosa, puede aparecer inesperadamente, sin previo aviso, me asusta, a veces parece acompañarme a todas partes. En clase, trae un revoltijo de pensamientos corriendo por mi cabeza. Es difícil pensar con claridad. Antes de subir al autobús escolar, siento que mi cuerpo se mueve en diferentes direcciones. Es abrumador. En el consultorio del doctor me congelo. Es demasiado lidiar con esta situación. Cuando la ansiedad llega como un trueno, puede sentirse atemorizante, pero he aprendido qué debo hacer. Papá me explica que sentir ansiedad o preocupación es normal. Todo el mundo se siente así a veces. Es la forma en que nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos dejan saber que hay peligro. Estos sentimientos pueden ser útiles si realmente hay una amenaza. Pero la mayoría de las veces es una falsa alarma. No estamos en peligro, así que necesitamos volver a sentir una sensación de seguridad para encontrar nuestra calma. Hay diferentes cosas que hago para ayudarme a sentir seguridad. Miro a mi alrededor y busco recordatorios de seguridad, grandes o pequeños. Una cara amigable. Un color o una forma, un árbol, una flor o cualquier otra cosa en la que mis ojos caigan que me resulte familiar, reconfortante o calmante. También uso mis otros sentidos para darme cuenta de mi entorno. Puedo prestar atención a lo que oigo, huelo, toco o pruebo. Esto ayuda a mi mente y cuerpo a concentrarse en lo que está sucediendo en este momento. Presto atención a mi respiración. Inhalo y exhalo. No hay prisa. No hay peligro. Me siento capaz de prestar atención a cómo aparece la ansiedad en mi cuerpo. Siento el pum, pum, pum de mi pecho mientras espero mi turno en la presentación de clase. Noto el apretón en mis hombros antes de subirme al autobús escolar. Presto atención al temblequeo de mis piernas cuando es mi turno de ver al doctor.
pero la ansiedad no se hace cargo. Siento mis pies en el suelo. Siento el peso de mi cuerpo conectado a la tierra debajo de mí. Mi respiración se profundiza. Mi cuerpo se apacigua. Mis hombros se relajan. Ya no estoy inmóvil. Poco a poco me preparo para moverme y descubrir lo que necesito. Mis pensamientos se calman. ¡Puedo hacer esto! Mi valentía crece. Siento su fuerza en mis piernas y luego me doy cuenta cuando se extiende a mi pecho. Me paro más poderosamente. Me muevo con más confianza. ¡Estoy bien! ¡Estoy a salvo! Mi cuerpo late con el ritmo de la valentía. Tenía nervios de hablar delante de la clase, pero lo hice. La inyección me dolió, pero la superé. Viajar en el autobús escolar fue difícil al principio, pero me siento con orgullo porque ahora lo hago todos los días. La ansiedad todavía irrumpe a veces, pero sé qué hacer. Uso mi respiración y mis sentidos para sentirme seguro en mi cuerpo y encontrar la calma. Cuando hago esto, mi valentía crece y yo sé que puedo superar esto. A veces lo logro por mi propia cuenta y a veces con la ayuda de alguien en quien confío. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Es así, por Paloma Valdivia. Algunos partieron. El gato del vecino, la tía Margarita, el pescado de la sopa de ayer. Otros llegarán. Unos han sido pedidos. Otros vienen sin preguntar. Los que estamos, lloramos a los que parten. Es bonito recordar. Los que estamos, nos alegramos por los que llegan. Hacemos bienvenidas. Nos gusta celebrar. Hay un instante en que los que se van y los que vienen se cruzan en el aire. Se desean felicidad. ¿Es así? Los que parten no saben su destino. No depende del viento ni de la edad. Los que vienen tampoco lo saben. Son cosas de la vida, dicen del azar. Es un misterio de dónde vienen y a dónde van. Los que estamos, aquí estamos. Es mejor disfrutar. No sabemos cuándo, pero los que llegan también un día partirán. Es así como la primavera sigue al invierno. Unos llegan y otros se van. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Gracias y buenas noches, por Patrick McDonald. Se puso el sol, salió la luna. Y Marga ayudó a Clemente a abrocharse su pijama favorita, la de rayas azules y blancas. ¡Ding dong! ¡Ya llegamos!, anunciaron Juan y su amigo Aldo Alejandro. La pijama de Juan tenía pies. La pijama de Aldo estaba un poco grande. ¡Sorpresa!, dijo Marga. ¡Pijamada, pijamada, pijamada, pijamada! ¡Yupi!, gritó Juan.
¡Hurra! Festejó Clemente. ¡Uy! Se lamentó Aldo. ¿Y ahora qué? Dijo Juan. ¿Ya es hora de irse a la cama? Preguntó Clemente. ¡No! Aseguró Aldo. Aldo les enseñó el baile de la gallina. ¡Cloc, cloc, cloc, cloc! ¡Cloc, cloc, cloc! Clemente ganó el concurso de caras chistosas. ¡Guac! ¡Ble! ¡Guac! Los tres amigos jugaron a las escondidillas. ¡Uno, dos, tres! ¡Voy! Una y otra vez. ¿Ya es hora de irse a la cama? Preguntó Clemente. No, 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 respondió Aldo. Aventaron el globo de aquí para allá. Hicieron yoga. Y merendaron alguna cosita. Chom, chom, chom. Observaron el cielo nocturno. Vieron una estrella fugaz y pidieron un deseo. Un ruiseñor cantó una canción de cuna. Duerme ya, dulce bien, dulces sueños tendrás. Vaya, me está dando sueño, suspiró Juan. ¡Ay, vaya! ¡Me está dando más sueño! Farfulló Aldo. ¡Vaya! ¡Yo ya me dormí! ¡Oh! Bostezó Clemente. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora sí? ¿Ya es hora de irse a la cama? Preguntaron todos en voz baja. ¡Sí! Dijo Marga. Y se acurrucaron bajo las cobijas. ¿Nos cuentas un cuento? Pidieron. Porfa, porfa, porfa. Había una vez, empezó Marga. ¡Ah, ese es muy bueno! Exclamó Aldo Alejandro. ¡Shh! Susurró Clemente. Marga les leyó sus cuentos favoritos de antes de dormir. Cuento sobre un elefante majestuoso, un oso valiente y un conejo tranquilo. Cuentos para soñar con los angelitos. Pero antes de dormirnos, vamos a decir de qué damos gracias este día. El globo rojo, el sol, la luna, el ruiseñor cantando canciones de cuna, jugar con mis amigos, correr, esconderme, pedirle a la estrella que eso dure siempre. Pijama de franela, una fiesta sorpresa, cuentos nocturnos de ayer y de hoy, que tú a nosotros nos lees con amor. Una lista larga, larga, de esto y aquello, que termina con un beso de las buenas noches. ¡Mua! 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 Gracias, gracias, gracias y buenas noches. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Lobito muy educado. Una historia de Jean Leroy, ilustrada por Matthew Modet. Un día, un lobito que tenía muy buenos modales fue a cazar al bosque por primera vez. Muy pronto logró atrapar a un conejo. Buenos días. ¿Puedo hacer algo por ti antes de comerte? Supongo que no puedo pedir que me liberes. Obvio que no. Entonces, quisiera que me leyeras un cuento. El lobito, por supuesto, no llevaba ningún libro consigo, pero sus padres le habían enseñado que la última voluntad
debe respetarse siempre. Bueno, entonces debo regresar a mi casa por un cuento. No moveré ni la nariz, lo prometo. Cuando el lobito regresó con su libro de cuentos favorito bajo el brazo, el conejo había desaparecido. ¿Pero se fue? ¡Vaya mentiroso! Enojado, el cazador se puso a buscar otra presa para comérsela. El lobito capturó a un pollo. ¿Cuál es tu última voluntad? ¿La libertad? Imposible. Tengo mucha hambre. Entonces, me gustaría que tocaras algo de música. Tengo un buen libro. ¿No prefieres un cuento? No, no. Quiero música. Y te recuerdo que la última voluntad siempre debe ser respetada. ¡Ay, ya lo sé! Bueno, voy a buscar mi instrumento. No moveré ni una pluma, lo juro. Pero el pollo no cumplió su promesa. ¡Otro mentiroso! Y furioso, el cazador partió en busca de una tercera presa para devorarla. Y se lanzó sobre un niño. ¿Qué quieres antes de que te coma? Yo quiero un dibujo, por favor. Cuando pensó que tendría que regresar a su casa por tercera vez, el lobito casi estalla de rabia. Pero el niño no había pedido la libertad. Además, había dicho, por favor. El cazador entonces lanzó un gran suspiro y se dirigió a su casa. No moveré ni un pelo. ¿Todavía estás aquí? Claro, mi papá y mi mamá me enseñaron que siempre hay que cumplir las promesas. Muy bien, no te muevas. Es magnífico, muchas gracias. ¿Y ahora? ¿Ya me vas a comer? ¡Ay, qué lástima! Me gustaría mucho mostrarles tu dibujo a mis amigos. Ay, bueno, de acuerdo. Pero rápido, que tengo hambre. ¡Hola, amigos! ¡Miren qué bonito dibujo! ¿Eh? Él me lo regaló. Es muy amable, ¿verdad? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Hija, por Ariel Andrés Almada y Sonja Wimmer. Despierta, hija. Abre los ojos. ¿Ves? Todo lo que te rodea ha sido creado para ti. Las nubes que parecen de leche y el gorrión que te mira curioso por la ventana. El aroma a pimienta que viene de la cocina y que te hace cosquillas en la nariz. El ruido del viento mientras pasa a través de las ramas del almendro. Todo ha sido creado para que tú lo descubras. Pero despacio, es importante que vayas poco a poco.
Si vas con prisas, te perderás muchas cosas. Comienza por descubrir los colores, las formas, los sonidos. Verás que, si prestas atención, encontrarás mundos increíbles, hasta en las cosas más pequeñas. Y hablando de cosas pequeñas, veo cómo tu boca intenta formar sonidos. En un tiempo, aprenderás que, si juntas las letras, puedes crear palabras. Y un día te despertarás y verás que al juntar las palabras, puedes hablar. Hay tantas personas en el mundo que hablan distinto, pero todas sonríen igual. Eso recuérdalo siempre, hija. Por cierto, para no olvidarlo, me he apuntado en este trozo de papel arrugado que debo hablarte de las cáscaras de nueces. Mira esta que tengo en mi mano, por ejemplo. ¿Qué ves cuando la ves? Quizás puedas imaginar que es un barco para explorar ríos de color turquesa. O quizás un casco para cuando quieras luchar por alcanzar tus sueños. Como las cáscaras de nueces, hay muchas formas de ver las mismas cosas. Y todas son igual de importantes. Y cuando vayas creciendo, descubrirás muchas sensaciones curiosas, que los adultos llamamos sentimientos. Algunos son rojos como una manzana madura. Otros son blancos y ligeros, como el algodón. Y los hay también de los que brillan hasta llenarnos de entusiasmo. También están aquellos que son pesados como un trozo de madera mojada y quizás hagan que afloren una o dos lágrimas en tus ojos. Pero no te preocupes, hija. Estos sentimientos siempre terminan desapareciendo y las lágrimas se secan cuando sale el sol. Aquí veo en el papel que también debo hablarte de los unicornios. Una vez vi uno, aunque casi no lo recuerdo porque también yo era muy pequeño. Luego, con el paso del tiempo, dejé de encontrarlos. A veces los adultos, cuando crecemos, nos olvidamos de dónde tenemos que buscar. Pero si tú los ves, que no te importe lo que digan los demás. Habla con ellos y ve a cabalgar. Diles también que siempre he querido volver a encontrarlos y que si quieren, pueden pasar alguna noche mientras duermo a hacerme cosquillas en los pies. Y ahora me imagino que debes tener preguntas. Nosotros también. Es más, tenemos muchas más preguntas que respuestas, así que tendremos que ir descubriendo las cosas juntos. Buscaré la lupa que yo usaba cuando era pequeño y comenzaremos nuestras investigaciones. ¿Por qué miras con esa carita y sonríes? Sí, tu mamá y yo también hemos sido pequeños, aunque parece que ha sido hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que te proponemos un trato. Nosotros te ayudaremos a crecer. Y tú nos ayudarás a descubrir el mundo nuevamente a través de la mirada de un niño. ¿De acuerdo? Bien, entonces tómame de la mano, hija. Y mientras el viento te acaricia el cabello, señala en el horizonte el lugar hacia donde quieres dar tus primeros pasos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Guapa, escrito por Canizales. ¡Tilín! ¡Oh! Alguien me ha enviado un mensaje. Me gustaría conocerte, bruja. ¿Qué tal un picnic junto al pantano? ¡Genial!
Nos vemos a las 3 en punto allí, ogro. ¡Una cita! ¡Qué nervios! ¿Qué me pongo? ¡Ay! Se me ha hecho tarde probándome todo. Pero con este vestido voy más guapa. ¡Hola, ardilla! ¿Sabes? Tengo una cita con el ogro. ¿Y vas a ir así tan jorobada? Con la espalda recta estarías más guapa. Enderézala con tu varita. ¡Hola, conejo! ¿Qué tal? Voy a un picnic con el ogro. Vaya, así no puedes ir. Usa tu varita y arréglate esa nariz que pareces una patata. Estarás más guapa. ¡Hola, zorro! Adivina, voy a verme con el ogro. ¿Y vas a ir con ese mentón tan puntiagudo? Si fuera más corto, estarías más guapa. Tienes que hacer algo al respecto. Vamos, agita tu varita. ¡Hola, ratón! Imagínate, voy a un almuerzo con el ogro. ¿Con ese pelo? Ni hablar, parece de alambre. Yo te vería mejor con un cabello sedoso y con más volumen, incluso con un tono más claro e intenso. Tócalo con tu varita y ponte bien guapa. ¡Hola, ogro! ¿Cómo estás? ¿Eh? No sé quién eres. He quedado con la bruja para hacer un picnic. Ella llegará en cualquier momento, así que vete. Pero sí, la bruja soy yo. Es que la ardilla, el conejo, el zorro y el ratón me han dicho que así estaría más guapa. A mí no me engañas. La bruja es jorobada. Tiene la nariz de patata, un mentón puntiagudo y los pelos de alambre. Tú no eres la bruja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué horror! Es verdad. Esa no soy yo. ¡Ah! ¡Menudo chasco! Con mi varita me voy a arreglar. ¡Chas! ¡Ah! ¡Genial! ¡Otra vez soy yo! ¡Vaya! ¡Vaya con esos animalitos! ¿Te ha gustado el menú que he preparado, querido ogro? ¡Delicioso, bruja querida! ¿Qué llevaba? ¡Ardilla! Conejo, zorro y ratón. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Hola, cartero, por Michael Escoffier y Matthew Modet. ¡Tut, tut! Hola, cartero. Hola, compañeros. Tengo algo para ustedes. Está pesado. Me pregunto qué es. Mira, mi amor, llegó el bebé. ¡Oh, pero si es idéntico a ti! ¡Hola, cartero!
¡Hola, acróbatas! Esto es para ustedes. ¿Para nosotros? ¿Estás seguro? ¡Qué mono es! Espera, creo que hay alguien más aquí. Jeje, esta vez es una nena. ¡Hola, cartero! ¡Hola, enamorados! Aquí está lo que pidieron. ¡Súper! Hemos esperado tanto tiempo. ¡Gracias, cartero! ¡Hasta pronto! Volvamos al calor. Sentí que se movía. ¡Crack! ¡Crack! Pero... ¿qué es esto? Creo que el cartero se ha equivocado de nuevo. Bueno... ¡Niños! ¡Vengan a saludar a su nueva hermanita! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Jan, Mirar más allá, por Sheila Grashinsky y Gastón Gorali, basado en el cortometraje animado producido por Juan José Campanella. Él es Jan. Ella es su mamá. Y ellos son los chicos del parque. Esta historia comienza en el parque, una tarde de otoño. Los chicos juegan a la pelota. Corren y saltan, y arman avioncitos de papel que vuelan hasta las nubes. Jan tiene 9 años, y como a los otros chicos, le gusta mucho jugar y tener amigos. Pero a veces, hasta las cosas más sencillas le cuestan un gran esfuerzo. Algo no está bien. Jan siente que se va, que algo muy feo lo aleja de los juegos y de los chicos. Aunque se resiste, no puede evitarlo. Y se aleja cada vez más, hasta que parece disolverse en el aire. Porque no puede jugar como nosotros. Jan se siente invisible, como desarmado, y de pronto se encuentra del otro lado del alambrado, solo. Pero Jan no se da por vencido tan fácil. Al día siguiente vuelve al parque a jugar, y cuando menos lo espera, ocurre otra vez. ¿Por qué se ríen de él? ¿Por qué no lo ayudan? Jan está desilusionado. Se siente débil. A pesar de eso, no va a dejar que las burlas lo detengan y junta todas sus fuerzas para volver. Quiere explicarles a los chicos que le gustaría correr y saltar como ellos, y que si se ríen de él, lo hacen sentir muy mal. Pero vuelve esa sensación que lo empuja hacia afuera. Entonces ocurre algo increíble. Los chicos lo ven y es como si lo miraran por primera vez y deciden ayudarlo. Cruzan con él del otro lado del alambrado. Y las barreras desaparecen. Ahora comprenden que todos tenemos cosas en común y que si nos ponemos en el lugar del otro, podemos completarnos, sentirnos mejor
y disfrutar con nuestros amigos más allá de las diferencias. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La noche en que tú naciste, por Nancy Tillman. La noche en que tú naciste, la luna sonrió tan deslumbrada que las estrellas se asomaron para verte. Y el leve viento de la noche susurró: la vida ya nunca será igual, porque nunca había existido alguien como tú en el mundo entero. Tan maravillados estaban contigo la lluvia y el viento que tu bello nombre susurraron casi sin aliento. El sonido de tu nombre es mágico, musical. Cantémoslo al viento antes de continuar. Montado en el viento, recorrió praderas, atravesó mares y cruzó arboledas, hasta que todos oyeron de norte a sur del ser único que eres tú. Nunca antes se había visto tal nariz, semejantes ojos, ni tan graciosos deditos del pie. Por eso voy a contar hasta tres para que los muevas todos a la vez. Cuando los osos supieron de ti, hasta el amanecer estuvieron bailando. Desde lugares lejanos, los gansos a casa llegaron volando. La luna estuvo despierta hasta el amanecer y las mariquitas te querían conocer. Si en algún momento dudas cuán especial eres y te preguntas cómo, cuánto y quién te quiere, escucha el graznido de los gansos que en su vuelo cantan repitiendo tu nombre desde el cielo. O fíjate en los osos del zoológico, dormidos, que de tanto bailar en tu honor se han rendido. O déjate arrullar con el rumor del viento. Escucharás tu nombre si estás muy atento. Si la luna amanece un día en el cielo, o si una mariquita no levanta su vuelo, o si algún pajarito se posa en tu ventana, es que todos quieren ver tu sonrisa lozana. Pues nunca antes en un cuento o en un poema, ni en los de había una vez en un lugar lejano, el mundo ha conocido a alguien como tú, y así será siempre. Y colorín colorado, el cielo hizo que sonaran todas las trompetas celestes aquella noche maravillosa, la noche en que tú naciste. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Yavari Salta, por Gaia Cornwell, traducción de Georgina Lázaro. Hoy voy a saltar en el trampolín, le dijo Yavari a su papá. ¿De veras?, dijo su papá. El trampolín era alto y tal vez asustaba un poco, pero las clases de natación de Yavari habían terminado. Él había pasado la prueba y ahora estaba listo para saltar. «Soy un gran saltador», dijo Yavari, «así que no estoy asustado, ni un poquito». Yavari observó a los otros niños mientras subían la alta escalera. Al caminar hasta el final del trampolín, se veían del tamaño de pequeños insectos. Se paraban en el borde, abrían los brazos y doblaban las rodillas y se lanzaban hacia arriba, arriba, arriba.
Entonces se zambullían hacia abajo, abajo, abajo. ¡Plash! Parece fácil, dijo Yavari. Pero cuando su papá le apretó la mano, Yavari se le apretó a él también. Yavari se paró en la parte de abajo de la escalera. Miró hacia arriba. Si quieres, puedes ir antes que yo, le dijo al niño que estaba detrás de él. Necesito pensar qué clase de salto especial voy a hacer. Yavari pensó y pensó. Yavari empezó a subir, arriba y arriba. ¡Ay, esta escalera es bien alta!, pensó. ¿Estás bien?, preguntó su papá. Solo estoy un poco cansado, dijo Yavari. Quizás deberías bajar y tomar un descansito, dijo su papá. Un descansito le pareció una muy buena idea. Al llegar abajo, Yavari recordó algo. Olvidé hacer mis estiramientos, le dijo a su papá. Estirarse es muy importante, dijo su papá. Yo creo que mañana será un mejor día para saltar, dijo Yavari. Los dos levantaron la vista hacia el trampolín. Está bien si uno siente un poco de miedo, dijo su papá. Algunas veces sí siento un poco de miedo. Respiró hondo y me digo que estoy listo. ¿Y sabes qué? Entonces dejo de sentir miedo y siento algo parecido a una sorpresa. A Yavari le encantaban las sorpresas. Yavari respiró hondo y sintió que el aire llenaba su cuerpo, desde la punta del pelo hasta la puntita de los dedos de los pies. Yavari miró hacia arriba, empezó a subir. Arriba y arriba, y arriba y arriba, hasta que llegó a lo más alto. Yavari se paró muy derecho, recorrió todo el camino hasta el final de la tabla. Los dedos de sus pies se enroscaron en el borde áspero. Yavari miró hasta lo más lejos que podía ver. Sintió que estaba listo. ¡Me encantan las sorpresas!, susurró. Respiró hondo, abrió los brazos y dobló las rodillas. Entonces se lanzó hacia arriba, más arriba del trampolín, volando. Yavari dio en el agua como un ¡plash! Fue hacia abajo, abajo, abajo. Y entonces, de vuelta arriba, ¡ush! ¡Yavari, lo lograste!, dijo su papá. ¡Lo logré!, dijo Yavari. ¡Soy un gran saltador! ¿Y sabes qué? ¿Qué?, dijo su papá. La próxima es la sorpresa de una doble vuelta hacia atrás. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La armadura de Hugo, por Susana Isern y David Sierra Listón. Hugo era, al igual que todos los niños y niñas, normal y especial a partes iguales. Una de sus cualidades más increíbles era la forma en que percibía el mundo. Era como si sus oídos tuvieran amplificadores incorporados. Sus ojos, lentes con filtro para aumentar la intensidad de los colores, y su nariz, un sensor súper sensible a los olores. Quizá por ese motivo era capaz de tocar las más bellas melodías con solo escucharlas una vez
y pintar cuadros que eran auténticas obras de arte. Hugo se emocionaba con facilidad. Si a alguno de sus compañeros de clase le sucedía algo bonito, una amplia sonrisa se le dibujaba en el rostro y una felicidad indescriptible le invadía por completo. Si, en cambio, alguien tenía un problema, hacía todo lo posible por ayudarle. Por eso, aquellos que le conocían de verdad le apreciaban tanto. Pero a veces, a Hugo esa forma tan particular de vivir y de percibir el mundo le jugaba malas pasadas, como cuando había demasiada gente y se agobiaba, o cuando los ruidos eran tan fuertes y la luz tan potente que se sentía abrumado y tenía ganas de desaparecer. Si presenciaba una injusticia, el cuerpo se le encendía como lava de un volcán. Y si veía a alguien sufrir, Hugo notaba un dolor muy fuerte en el pecho, le costaba respirar y no podía evitar llorar. Algunos niños, como Tomás y sus amigos, no entendían la aparente fragilidad de Hugo, así que en lugar de aceptarlo, a menudo se burlaban de él. Hugo lo pasaba fatal. Por suerte, tenía el apoyo incondicional de su amiga Lía y de otros compañeros de clase que lo defendían a capa y espada. Un viernes, los niños llevaron al colegio un objeto especial para hacer un trabajo. Hugo eligió uno de sus mayores tesoros, los prismáticos que pertenecieron a su abuela. Cuando la profe Clara salió un momento de clase, Tomás cogió los prismáticos y se los pasó a sus amigos para divertirse. Hugo no supo cómo reaccionar y se quedó muy quieto en la silla. La que sí se levantó fue Lía. «¡Devolvedle los prismáticos!», exigió la niña. Pero los niños siguieron lanzándolos por los aires, con la mala suerte de que cayeron al suelo. Esta vez sí, Hugo reaccionó rápidamente y corrió a buscarlos. Al recogerlos, vio que las lentes se habían roto y comenzó a llorar desconsolado. «¡Flojo! ¡Llorica! ¡Vete con tu mamaíta!», se burló Tomás. Aquella tarde, Hugo estaba más triste y cabizbajo que de costumbre. No podía quitarse de la cabeza lo que había sucedido en el colegio. «Mamá, ¿tú crees que soy un llorica?». «Pues claro que no. Lo que ocurre es que eres un niño muy sensible». «¿Sensible? ¿Y eso qué significa?». «Algunas personas tenéis unos sentidos privilegiados. Vuestra piel es delicada y permeable y vuestro corazón muy grande. Eso hace que percibáis y sintáis todo lo que os rodea con mucha intensidad». «¿Es malo ser así?». «En absoluto. Lo que ocurre es que ciertas cosas te pueden hacer sufrir más de la cuenta. Y es bueno que lo expreses. Tienes un don. Solo necesitas aprender a usarlo. No olvides nunca que eres maravilloso». Al día siguiente, Hugo acompañó a su madre a hacer algunos recados. Quería distraerse, pues seguía pensando en lo sucedido el día anterior. De camino a la frutería, se encontraron con una vecina muy parlanchina. Hugo detestaba que su madre se parara a hablar en la calle porque era muy aburrido. Sin embargo, en aquella ocasión, escuchó algo que le llamó mucho la atención. «Mi sobrino Javier siempre lleva una coraza para no sufrir, pero en realidad es muy sensible». Hugo no sabía quién era Javier, pero eso no le importaba. Había oído que era muy sensible y eso le había hecho sentirse muy identificado con él. Su madre decía que era un don,
pero él no lo tenía tan claro. Estaba cansado de darle demasiadas vueltas a las cosas, de llorar tan a menudo y de que se burlaran de él. Sería mucho mejor ser fuerte e inmune a todo. Así no sufriría. Y parecía que el sobrino de la vecina había encontrado la forma de conseguirlo. Cuando llegó a casa, buscó aquella palabra en el diccionario. Coraza, armadura de hierro o acero, protección, defensa. A Hugo le dio un vuelco el corazón. Acababa de tener una idea brillante y salió de nuevo a la calle. Hugo se fue corriendo a la tienda de Don Godofredo, donde se podía encontrar casi de todo. «Buenos días, Hugo. ¿En qué te puedo ayudar?» «Necesito una armadura. Creo que tengo exactamente lo que buscas. Acompáñame». Hugo siguió al anciano por un pasadizo repleto de increíbles objetos y extraños cachivaches. De pronto, Don Godofredo se detuvo ante un gran bulto cubierto por una polvorienta manta. Tiró de un extremo y descubrió una reluciente armadura de acero. Hugo se quedó boquiabierto. «¡Aquí está! ¡Una auténtica armadura de caballero!», dijo Don Godofredo guiñándole un ojo. El lunes, Hugo salió de casa vestido como un auténtico caballero. Poco importaba si se producía un huracán o un terremoto, o si se cruzaba con un gigante o un dragón. Con su armadura se sentía invencible, ya nada podría hacerle daño. Al llegar a clase, sus compañeros se quedaron boquiabiertos. Todos querían sentarse a su lado. La armadura de Hugo era una pasada, pensaban, admirados, y a la hora del recreo, todos querían estar con él. «Hugo, ¿juegas al fútbol con nosotros?», le invitó Tomás. Hugo aceptó sin dudarlo y se puso de portero. Quería demostrar que ya no era ni un flojo ni un llorica. Ahora que estaba protegido, no tenía miedo del balón e hizo paradas increíbles con el pecho y con la cabeza. Desde entonces, Hugo iba con su armadura a todas partes. Estar protegido a veces era buena idea, otras quizás no tanto. Desde que la armadura había llegado a su vida, las cosas ya no le afectaban. Hugo había conseguido su objetivo: ser fuerte e inmune a todo. Además, había hecho nuevos amigos. Aquellos que antes se reían de él, ahora le aceptaban e incluso le admiraban. Sin embargo, su amiga Lía lo echaba mucho de menos y su madre estaba muy preocupada. Era como si Hugo fuera otra persona. Ahora era insensible a todo y nada ni nadie parecía importarle. Cuando llegó el fin de curso, la clase de Hugo se fue de excursión a una cueva. Para llegar hasta allí, había que recorrer un bosque, bordear un río y subir una montaña. Pasear por la naturaleza siempre había sido una de las actividades favoritas de Hugo, aunque con la armadura todo era diferente. Ahora su andar era más pesado y no podía percibir el olor de las flores, ni apreciar los colores del paisaje, ni mucho menos notar cómo el aire acariciaba sus mejillas. La cueva era un lugar asombroso, repleto de estalactitas y estalagmitas de diferentes colores. «Podéis pasear por la galería principal», les dijo la profe Clara, «pero no os acerquéis a ese túnel oscuro, es el inicio de un laberinto». Los niños estaban disfrutando de las preciosas figuras que había formado la naturaleza, cuando de pronto la profesora gritó asustada: «¿Alguien ha visto a Lía? ¡No la encontramos!»
una alumna aseguró que la había visto muy cerca del túnel oscuro. Todos se echaron las manos a la cabeza. A pesar de su armadura, Hugo percibió que algo grave sucedía. Así se lo confirmó la profe Clara, cuando le levantó la visera del casco y le dijo: Hugo, Lía se ha perdido en los túneles. No os acerquéis allí. El corazón de Hugo se aceleró y un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Tenía que ayudar a su amiga. No podía quedarse de brazos cruzados. Pero había algo que le impedía ser él mismo. Sin pensarlo dos veces, Hugo se quitó la armadura. Sintió el aire fresco y la humedad de la cueva y percibió los colores y las figuras de las estalactitas. Sabía que lo que iba a hacer entrañaba peligro, pero aquello era tan importante que decidió correr el riesgo. Se sentía capaz de todo con tal de rescatar a su amiga Lía, así que llegó hasta la entrada del túnel y se dejó engullir por él. El pasadizo estaba muy oscuro y un silencio inquietante lo invadía todo. Hugo tenía el corazón tiritando de incertidumbre y de miedo. Entonces, recordó lo que le dijo su madre. Tienes un don, solo necesitas aprender a usarlo. Cerró un momento los ojos y respiró profundamente. Fue en ese instante cuando oyó un sonido casi imperceptible, a la vez que captó una luz frágil a lo lejos, como si tuviera una brújula en su interior. Hugo comenzó a avanzar en la dirección que le dictaban los sentidos y la intuición. Y allí estaba. Lía permanecía acurrucada contra un muro frío con una pequeña linterna iluminándola. Su respiración era agitada y sus dientes repiqueteaban. En cuanto la vio, Hugo corrió hasta ella. «Sabía que me encontrarías», exclamó Lía. «Menos mal que estás bien». «¿Pero por qué te has metido en este túnel?», preguntó Hugo. «Ha sido una locura». «Porque sabía que si me perdía, te iba a encontrar a ti. Llevabas demasiados días desaparecido en tu armadura y te echaba de menos. Pero sin ella, volveré a pasarlo mal. Hugo, yo siempre estaré a tu lado. Además, yo también soy un poco sensible, igual que tú. Pero, ¿sabes qué dice mi padre siempre?» Hugo puso cara de interrogación. «Que vivir es sentir». Hugo tenía grabado en la cabeza el recorrido que había hecho. Solo tenían que deshacer el camino. Cogió a Lía de la mano y avanzaron. Cuando sus compañeros los vieron llegar a la galería, corrieron a abrazarlos. «¡Hugo es un héroe!», exclamó Tomás. «Sí, un auténtico héroe». Estuvieron de acuerdo todos y lo subieron en volandas y vitoreaban su nombre. Una emoción indescriptible le invadió por completo. Hugo miró aquel montón de hojalata que le había acompañado durante tantos días. Se dio cuenta de que no necesitaba esconderse dentro de una armadura para ser aceptado. Bastaba con ser él mismo. Hugo sonrió y lloró de felicidad. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La gratitud es mi superpoder, por Alicia Ortego. Todos los días estoy agradecida por tantas cosas. Por el sol que calienta y el revolotear de las mariposas. Estoy agradecida por mi familia y compañeros,
por los libros que escribo y los que leo de vaqueros. Estoy agradecida por el hermoso arco iris y la lluvia, por los árboles y las flores, y hasta cuando hoy amanecía. Estoy agradecida por mis pequeños lectores y todo lo que descubro. Por eso te dedico este libro. Hola, me llamo Betsy y este es el señor Kata. Solo tengo 7 años, pero él tiene 70. No sabrías mirarlo. Parece que no sabe qué es una aula. Se mueve lentamente por la casa y no tiene jaula. Un día, cuando estaba jugando con él, de repente me sentí bastante apenada. ¿Qué pasa?, dijo mamá. Normalmente estás muy animada. Es el señor Kata, le dije. Creo que no está con suerte. Para llevar esa casa grande todo el día, tiene que ser muy fuerte. ¿Crees que eso le impide divertirse como yo? Nunca lo había visto correr o saltar como un rayo. Ay, mi niña, no debes preocuparte. El señor Kata está fenomenal. Las tortugas tienen otras necesidades en la vida. No todos somos igual. Una tortuga, por naturaleza, es tímida, tranquila y mansa. Les encanta esconderse dentro de sus caparazones si la gente pasa. El señor Kata está muy agradecido por todo lo que tiene, lo que significa que no se preocupa por las cosas que no tiene. Vamos a jugar un juego, dijo mamá, que llamo gratitud. Te ayudará a entender al señor Kata. ¿Tienes buena actitud? Mamá me lleva al jardín, justo detrás de las flores. Agarra una piedra y dice, esto tiene superpoderes. Cada vez que te enfades, cuando las cosas no salen según lo planeado, sacas tu piedra de gratitud y la sostienes con agrado. La piedra hará su magia y pronto comenzarás a ver que todo lo que está sucediendo es como debe ser. En cuanto entramos, todo cambió y comenzó a llover. Las lágrimas empezaron a llenar mis ojos. Quería salir y correr. Recordé mi piedra especial y la apreté como si la fuera a romper. ¿De qué podría estar agradecido de tanto llover? Pero entonces recordé, sin la lluvia, las plantas no crecerían, los peces no vivirían en el mar y los ríos no se llenarían. Gracias, cielo, por llover. Eres bastante inteligente. Ahora que sé el trabajo que haces, trae la lluvia suavemente. Al despertarme a la mañana siguiente, me sentía perezosa. Ir a la escuela es lo último que quería. Prefería quedarme de ociosa. Bajo mi almohada está mi piedra. La aprieto una vez más. Recuerdo a los amigos que vería y a mi maestra, la señora Blaine, detrás. Había olvidado que en la escuela hoy era el día del hermano. No tengo hermanos, ni pequeño, ni grande, ni mediano. Mi piedra tendrá la respuesta, pensé. La apretaré y así investigo. Por supuesto, dije, estoy agradecida. El señor Kata está conmigo. A la hora de la cena, funcionó de nuevo cuando mamá dejó mi plato. No había pastel, solo arroz y verduras, lo que me hace pasar un mal rato. Pero luego recordé a los niños que no eran tan afortunados de tener a una mamá que les cocine platos saludables y combinados. A la hora de dormir, cuando no estoy cansada y quiero jugar, estoy agradecida por mi pijama de tortuga y mi hogar. Pero recuerdo que ni la piedra tengo en la manita. ¡Mamá!, gritó,
Hice gratitud y lo hice solita. Por supuesto que lo hiciste solita, cariño, porque la gratitud da fortaleza. Pon una mano sobre mi corazón, con la otra acaricia mi cabeza. Así que la gratitud está en todos nosotros, dije, y lo único que hay que hacer es pensar en lo agradecidos que estamos y que todo se puede vencer. Al día siguiente, hay un niño nuevo en el recreo, con un aparato en los dientes y pelo castaño por lo que veo. Se le saltan las lágrimas y dice, ¿por qué te fuiste? Sus padres le cambiaron y ahora se siente muy triste. Le habla de la piedra de la gratitud y le pregunto si podemos encontrar algo por lo que estar agradecido y que le puede alegrar. Sostiene la piedra y piensa por un minuto. Una sonrisa aparece despacio. Estoy agradecido por nuestro nuevo hogar. El jardín tiene tanto espacio. Papá, estoy agradecido de tener familia, casa, trabajo y ser divertido. Mamá, estoy agradecida de tener a Betty y mi marido. Ahora, cada vez que salgo, me aseguro de tener conmigo al menos una piedra para compartir con algún amigo. Betsy, estoy agradecida de tener una buena maestra y una muñeca. Señor Cata, estoy agradecido de vivir con Betty en vez de en el zoológico. Alicia Ortego, estoy agradecida por todos mis lectores. Es lo más lógico. Leo, estoy agradecido de tener botas de fútbol e ir a la biblioteca. Cuanto más compartamos sobre la gratitud, más felicidad. ¿Compartirás esta historia para que sea de utilidad? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La oscuridad, por Lemon Snicket, ilustrado por John Klassen. Laszlo le tenía miedo a la oscuridad. La oscuridad vivía en la casa de Laszlo, un lugar enorme con un techo que chirriaba, ventanas transparentes y frías, y muchos tramos de escalera. A veces, la oscuridad se escondía en el armario. A veces, se sentaba detrás de la cortina de la bañera. Pero la mayor parte del tiempo la pasaba en el sótano. Durante el día, la oscuridad esperaba en un rincón, lejos del traqueteo y los gruñidos de la lavadora. Apretujada en unas cajas viejas y húmedas y una cajonera que nunca se abría. En la noche, desde luego, la oscuridad salía y se apostaba detrás de las ventanas y las puertas de la casa de Laszlo. Por la mañana regresaba al sótano, donde pertenecía. Cada mañana Laszlo se asomaba a la oscuridad. ¡Hola! La saludaba. ¡Hola, oscuridad! Laszlo pensaba que si visitaba a la oscuridad en la habitación de la oscuridad, quizá ella no lo visitaría en su cuarto. Pero una noche lo hizo. Laszlo, dijo la oscuridad en la oscuridad. Su voz era tan chirriante como el techo de la casa y tan transparente y fría como las ventanas. Y aunque la oscuridad estaba a un lado de Laszlo, la voz parecía venir de muy lejos. ¿Qué deseas? Preguntó Laszlo. Quiero mostrarte algo, dijo la oscuridad.
¿Aquí? No, dijo la oscuridad. ¿Acá? No, no, dijo la oscuridad. Abajo. ¿Abajo? Sí, dijo la oscuridad. La ventana más grande de toda la casa estaba en la sala. Laszlo se asomó para ver la oscuridad de afuera. Por encima de su cabeza, el techo chirriaba. Laszlo cerró los ojos. Ahora la oscuridad está todo lo que podía ver. No, no, dijo de nuevo la oscuridad. Ahí no. Aquí, abajo. ¿En el sótano? Preguntó Laszlo. Sí, dijo la oscuridad. Laszlo nunca se había atrevido a entrar en la habitación de la oscuridad por la noche. Acércate, dijo la oscuridad. Laszlo se acercó. Acércate más, dijo la oscuridad. Quizá le tengas miedo a la oscuridad, pero la oscuridad no te tiene miedo. Es por eso que ella siempre está cerca. La oscuridad te observa desde los rincones y espera detrás de la puerta. También la puedes ver en el cielo todas las noches, contemplándote, tal como tú contemplas las estrellas. Sin un techo chirriante, la lluvia caería sobre tu cama, y sin ventanas transparentes y frías, nunca podrías ver hacia el exterior, y sin las escaleras, nunca podrías llegar al sótano, donde pasa el tiempo la oscuridad. Sin un armario, no tendrías dónde guardar tus zapatos. Y sin la cortina de la bañera, salpicarías todo el baño. Y sin la oscuridad, todo sería luminoso y nunca sabrías si necesitas una bombilla. En el último cajón, dijo la oscuridad. ¿Qué? Abre el último cajón, dijo la oscuridad. ¡Gracias!, dijo Laszlo. Por nada, dijo la oscuridad. Cuando Laszlo regresó a la cama, la oscuridad ya no estaba en su cuarto, excepto cuando cerró los ojos para dormir. A la mañana siguiente, Laszlo visitó a la oscuridad en el sótano. ¡Hola!, dijo. ¡Hola, oscuridad! La oscuridad no contestó. Pero el último cajón aún estaba abierto. Parecía que le sonreía desde el rincón. La oscuridad continuó viviendo en la casa de Laszlo, pero nunca más lo volvió a molestar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La princesa zanahoria, por Paulina Jara y Carmen Cardemil. La princesa zanahoria sufre un drama sin igual. Es el día de su boda y no se quiere casar. Su padre la ha obligado a casarse sin amor. En la iglesia está esperando un zapallo gigantón. Ya no tiene más remedio que aceptar su voluntad. Entre espárragos curiosos se dirige hacia el altar. Y llegó el gran momento, anunció don Perejil. Mientras Zanahoria escucha, yo te ayudaré a salir. La princesa, sorprendida, mira a todos lados y la voz le grita fuerte. ¡Fíjate acá, en el ramo! Sobre un rojo rabanito, entre acelgas y espinacas, una haba regordeta lleva varita y capa. ¡Soy tu haba madrina
y ahora vamos a volar. El repollo de tu velo pronto nos va a transportar. Y así ocurre que al instante, entre gritos de ensaladas, la princesa se hace humo y el zapallo se desmaya. Zanahoria, agradecida, abraza a su haba madrina y miles de rabanitos corren la noticia. El haba le dice contenta, ahora tu vida cambiará, y agitando su varita, pronto se pone a cantar. El hechizo poderoso hace salir de la nada a un pepino elegante vestido de frac y corbata. Es un príncipe extranjero que rescaté de un embrujo. Una coliflor malvada lo convirtió en choclo crudo. La princesa y el pepino caen rendidos de amor y van a casarse enseguida, sonriendo de emoción. El haba en el matrimonio sentenció llena de risa. Ahora mismo los declaro verdura y hortaliza. Aparecieron en esta historia estas verduras sabrosas: rabanito, frutilla, remolacha, ciruela, choclo, pepino, coliflor, zapallo, porotos verdes, tomate, berenjena, arvejas, espárragos, brócoli, repollo, haba y zanahoria. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. La promesa de mamá, por Rodolfo Pisano. Hace tiempo, mamá se fue. La mañana entra por la ventana. La casa se siente sola, con mis pasos y el eco de papá. El único ruido es el silencio. Desde que mamá se fue, cada uno vive con sus pensamientos, con sus recuerdos. Entonces, me di cuenta de que la felicidad no es como dicen. A veces no me doy cuenta por dónde camino. Me busco en el espejo y no me reconozco. Cuando cierro los ojos, veo nuestra última aventura. Las estrellas titilaban sobre nosotros y reímos los tres, siempre nosotros tres. Me da miedo y alegría recordarlo, pero hay veces que por la noche creo que me arrulla y nos cobija. Puedo sentir su alegría como un abrazo, como si no se hubiera ido. Se lo digo despacio, casi como un murmullo. Y al final del día, acumulo los recuerdos en sonrisas. Nos dicen muchas cosas de ella. Unos dicen que vive en el bosque, otros que se volvió una estrella. También nos han dicho que voló muy lejos, a donde no podemos llegar. No puedo evitar buscarla allí arriba. Mientras la recordamos, la noche y las estrellas nos observan día con día. Sin importar la distancia, mamá prometía cuidarnos. Siempre lo cumplió. Ha sido un día muy largo. El sueño comienza a caer y la noche me toma en sus brazos. Cierro los ojos y abrazo a papá. Una estrella se asoma por la ventana. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like
Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Lucas, por Tony Bradman y Tony Ross. Lucas era diferente a los demás. Sus maestros decían que era el peor niño de toda la escuela. Siempre llegaba tarde a clase y su aspecto era un poco desaliñado. A veces era desvergonzado y no le gustaba hacer lo que le decían. «Ese chico no llegará lejos en la vida», decían sus maestros. Pero Lucas no los escuchaba. Tampoco escuchaba las lecciones. Le gustaba mucho leer, pero no los libros que leían en la escuela. Le gustaban mucho los números, pero no las sumas que hacían en la escuela. Le gustaba mucho el arte, pero no quería pintar como le enseñaban en la escuela. Le encantaba la ciencia, pero no la clase de experimentos que realizaban en la escuela. ¡Ah! ¡Nos damos por vencidos!, dijeron sus maestros. ¡Vámonos de aquí, niños! A Lucas no le importó. Sabía muy bien qué se traía entre manos. No conseguirá despegar, le dijeron sus maestros. Lucas solo respondió: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡despegue! Y sus maestros dijeron: ¡Ah! Siempre supimos que ese chico llegaría muy lejos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Las jirafas no pueden bailar. Autor Giles Andreae, diseño e ilustración Mary Jo Rodríguez. Chufa era una jirafa alta y delgada, con un cuello muy bonito, pero tenía rodillas torcidas y unas patas como palillos. Se pasaba el día de pie, masticando hojas y hojas. Para comer de los árboles era muy habilidosa. Pero cuando intentaba correr, era un desastre total. ¡Catapluf! ¡Cataplaf! Todos los años en África se celebraba el baile de la selva. Baile de la selva. Y a los animales les encanta bailar y hacer piruetas. Cuando llegó el día del baile, Chufa se puso muy triste. Ella quería bailar, pero se le daba fatal. Los jabalíes bailaban un vals. Los rinocerontes un rock. Los leones, con un tango argentino, estuvieron de lo más atrevidos. Los chimpancés bailaron sevillanas, igualito que en Triana. Y los babuinos, esta vez, probaron con un baile escocés. Chufa se armó de valor. Fue a la pista de baile. ¿Y cómo la recibieron el resto de los animales?
Por ahí viene esa patosa, dijeron todos riendo. Vete, chufa, que aquí sobras. Ay, las jirafas no pueden bailar. Con la cabeza agachada y arrastrando las pezuñas, Chufa se volvió a casa, más triste y sola que nunca. ¡Chufa!, dijo un saltamontes que la había visto en la pista. Cuando eres diferente, necesitas música diferente. ¡Arriba ese ánimo, amiga! ¡Levanta los ojos del suelo! ¡Mira cómo la luna llena te sonríe desde el cielo! Escucha el rumor de las hojas cuando las acaricia el aire. ¿Hay sonido más bonito que el del viento entre los árboles? El saltamontes sacó un violín y al oír su melodía, Chufa empezó a sentir una tremenda alegría. Comenzó a mover las patas con un ritmo sin igual. Un, dos, tres, hacia adelante. Un, dos, tres, hacia atrás. ¡Cómo bailaba Chufa! Nunca lo había hecho tan bien. Daba brincos, volteretas y saltos mortales también. Estaba tan contenta que empezó a gritar. ¿Quién dijo que las jirafas no pueden bailar? Poco a poco llegaron todos los animales que se habían reído de ella cuando apareció en el baile. Se quedaron patitiesos al ver a Chufa bailar. ¡Vaya marcha!, decían. ¡Baila fenomenal! ¿Cómo lo haces, Chufa? ¡Eres la reina de la pista! ¿Piensas dejar la selva para ser una artista? Nada de eso, amigos, sonrió la jirafa Chufa. Es solo que todos podemos bailar al ritmo que más nos gusta. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Malvado Conejito, por Jenny Willis y Tony Ross. Nunca hubo un conejo más malo que Malvado Conejito, o por lo menos eso podríamos suponer después de leer la carta que dejó sobre su cama un día al regresar de la escuela. Queridos Ma y Pa, siento decirles que he huido de casa. Estoy viviendo en el basurero del Cañón del Diablo con mis nuevos mejores amigos. Nos hacemos llamar los Conejos del Infierno y mi nuevo nombre es Malvado Conejito. Al principio no estaba seguro de querer unirme a su pandilla, pero me dijeron que si no lo hacía, era una gallina amarilla y apestosa. Así que me quedé con ellos y ahora realmente me divierto. Pasé todas las pruebas que me hicieron para poder ser un conejo del infierno. Estar sumergido hasta la nariz en estiércol no es tan repugnante como pensaba. Tuve que hacerle una trompetilla al señor zorro. Corre muy rápido cuando está enojado. La hamburguesa de lombrices que me comí sabía muy mal, pero supongo que es porque antes era vegetariano. En el fondo, los conejos del infierno son chicos muy dulces, aunque no querrán saber lo que le hicieron al pobre granjero. ¡Claro que quieren saber! Pusieron caca de conejo en su cereal de chocolate. He chocado mi motocicleta un par de ocasiones. Una
vez choqué contra un espantapájaros. Otra vez le atropellé la cola al señor toro. Y otra vez cuando hacía acrobacias. Nunca utilizo casco, pero no me importa ni un rábano. Perdón si uso malas palabras, pero así hablamos los conejos del infierno. Mientras escribo estas palabras, los chicos del Club de las Comadrejas han entrado en nuestro territorio provocando una guerra de patatas. ¡Me han dado! No se preocupen, por favor. Las manchas rojas que ven en esta página son solo de mermelada. Espero. Debo escapar. Si no nos volvemos a ver nunca, por favor, denle un beso de mi parte a mi hermanita y traten de no culparse por lo que me pasó. Los quiere su hijo malvado conejito, antes conocido como Copo de Algodón, que está escondido bajo mi almohada. Escuela de Educación Peluda, Calle de la Col, número 1, Barrio de la Huerta, Granja Mayor. Director, señor Rabito López. Reporte escolar de la señorita madriguera maestra. Para señor y señora Brinquitos, Agujero 13, Barrio de la Hortaliza, Granja Mayor. Alumno, Copo de Algodón. Materias, lectura. Copo de Algodón puede leer todos los letreros de la hortaliza sin problemas, pero es indisciplinado y huye cuando sus maestros se distraen. Escritura. Copo de Algodón entretiene a todos sus compañeros con sus relatos fantásticos, pero tiene la mala costumbre de comerse los lápices. Aritmética. Copo de Algodón está más interesado en revolcarse sobre los tréboles que en aprender a contar, aunque puede contar las zanahorias que atraen a sus compañeros, pero podría recordarle que no se las debe comer. Educación física. Copo de Algodón es bueno brincando, saltando y corriendo, pero debe dejar de brincotear para huir de la escuela. Comentarios generales. A menos de que quiera terminar en un estofado, Copo de Algodón debe aprender a controlarse y obedecer a sus maestros. Señorita Madriguera. Posdata. Pueden venir a recogerme cuando ya no estén enojados. Por favor, vengan pronto. Tengo mucha hambre y la col de la abuela... ¡Ay, apesta! Copo de Algodón... XXX. Ya ven, finalmente, malvado conejito no resultó tan malo, lo que prueba que no debemos creer todo lo que leemos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Mi camita, ya no me hago pipí, por J.S. Pinillos, ilustraciones de Julen Rodríguez. Os presento a mi camita. Mi camita me cuida y me protege. Con ella me duermo seguro todas las noches. Pero tengo un problemilla. Por la noche, cuando estoy durmiendo, me hago pipí. Pero no solo me pasa a mí. Es algo que les ocurre a muchísimos niños de todo el mundo. Me han explicado que aquí, debajo del ombligo, tenemos una bolsa que se llama vejiga y es donde se almacena el pipí. Cuando bebes, una parte del líquido se convierte en pipí y va a la vejiga. La vejiga es como un globo. Y ya sabes lo que pasa cuando un globo se llena de líquido. Tenemos un cachorrito que se llama Hueso, que también está aprendiendo a hacer pipí. Y a veces
sobre todo cuando nadie lo ve, también se hace pipí. Menos mal que Hueso no se hace pipí en mi camita. Mamá suele preguntarme a todas horas si tengo ganas de hacer pipí. ¿Tienes pipí? No, nada. ¿Tienes pipí? No. ¿Tienes ya ganas de hacer pipí? ¡Uy! ¡Ahora sí! Pues cuenta hasta 10 antes de ir al baño para que aprendas a aguantarte. ¡9! ¡Y 10! ¡Ya! Justo antes de dormir, a mamá y a papá les encanta leernos un cuento. Nos suelen decir, no os preocupéis, que seguro esta noche todo irá bien. Pero cuando me duermo, no sé por qué, me da por soñar con agua. A veces sueño que llueve y que me mojo, y entonces... A veces estoy en sitios muy bonitos, mojándome. Me encanta soñar con el mar y que estoy rodeado de agua. Y justo en ese momento... Otras veces solo estoy jugando con el agua del grifo. Y cuando en el sueño noto el agua, me hago pipí. Pero sobre todo, me hago pipí cuando sueño que tengo muchas ganas de hacer pipí. Mi camita está un poco cansada de tanta agua y suele darme consejos para que aprenda a levantarme a hacer pipí. Por ejemplo, me dice, cuando vengas a la camita, piensa que donde tienes que hacer pipí es en una cosa redonda. Y me enseña una taza de váter que es redonda y un orinal que también es redondo. ¿Hacer pipí en cosas redondas? ¡No! Aunque creo que lo de hacer pipí en cosas redondas no a todos les parece una buena idea. De todas formas, cuando me hago pipí en mi camita, algunas veces yo mismo ayudo a limpiarla, porque yo la quiero mucho. Nunca quiero dormir fuera de nuestra casa, porque me da un poco de vergüenza hacerme pipí. Y a veces no duermo muy bien. Algunas noches, cuando me meto en la camita, mamá y papá vienen a hablar conmigo. Papá suele explicarme que él, cuando era niño, casi siempre se hacía pipí en su camita, pero que después de un tiempo dejó de hacerse pipí. Mamá y papá también me dicen que no pasa nada, que no me preocupe, que me quieren muchísimo y que si tengo algún problema o me sucede cualquier cosa mala, que se los cuente, que puedo confiar en ellos. Mi camita siempre me ayuda, así que me ha dicho que me va a despertar en cuanto empiece a hacerme pipí, para que me dé tiempo de ir al baño. Y así, la primera noche, en cuanto noto un poco de humedad, mi camita tocó una campana y salí corriendo. La segunda noche, en cuanto sintió algo de pipí, mi camita encendió unos fuegos artificiales y me desperté. Y salí corriendo hacia el cuarto de baño. La tercera noche, en cuanto empecé a hacerme pipí, mi camita me despertó poniendo la música a todo volumen. Y eché a correr. La última noche, mi camita fingió que mi pipí estaba muy caliente. Y estaba tan caliente que casi vienen los bomberos. Y rápido eché a correr. La noche siguiente, cuando en sueños me hacía pipí, pensé, no, a mi camita la quiero un montón. No puedo seguir haciéndole esto a mi camita. Y me desperté y me levanté y mi camita se puso como loca de contenta. Mamá y papá siempre me piden que haga pipí sentado para que no ensucie el cuarto de baño. Así que me senté. Y ya no me he hecho más pipí en mi camita. Bueno, a veces se me escapa un poquito,
pero no pasa nada. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Nube, mi mascota preferida, por Sergio De Giorgi y Gustavo Masali. Esta es Nube, mi mascota preferida. Así la llamamos porque es muy suave y blanca como un mimo de algodón. Pero es tan traviesa y revoltosa que después de jugar en el jardín parece una nube negra a punto de llover. Un jabón neutro, guantes, esponja, champú antipulgas, un cepillo sedoso, su toalla propia, el secador de pelo. Ya está todo listo. Pero... ¡Emma! ¿Me ayudas a buscar a Nube que no la encuentro por ningún lado? Me pide mi mamá. Ni debajo de la cama, ni escondida entre los juguetes, ni detrás de las cortinas, ni acostada en su canasta. Un sorprendente truco de magia. El sonido de la bañera cuando se llena de agua tibia hace desaparecer a Nube. En un rincón del sillón, al lado de unas revistas y del control remoto de la tele, me parece ver algo raro. ¿Ese almohadón negro es nuevo? En cuanto mamá la alza, se queda quieta como estatua, sin mover la cabeza, con las patitas estiradas, y al intentar meterla en el agua, empieza a trepar por mamá buscando escaparse. Hace algunos intentos por salir de la bañera, pero al rato, el agua calientita, la espuma, los mimos y las canciones la calman. Y las tres disfrutamos del baño. Es mi mascota preferida. Después de enjuagarle el champú, mamá estira el brazo para alcanzar la toalla y... ¡No! ¡Nube! ¡Vení para acá! Sale corriendo empapada, resbala por el piso y resbalamos también nosotras. Pasa por debajo de la mesa. Mamá la corre por un lado y yo voy por el otro. Se sacude tan fuerte y tan rápido que los restos de espuma salpican toda la casa. Salta de la alfombra al sillón, del sillón a la mesa y de la mesa a mis brazos. Cuando logramos que se tranquilice, le cepillamos el pelo, la secamos con aire caliente y le ponemos el collar con su nombre. ¡Listo! Nube quedó blanca, esponjosa y perfumada. Es mi mascota preferida. Moviendo la cola, se va a descansar a su canasta. Y viendo el estado en que quedamos, me parece que ahora el baño lo necesitamos nosotras. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Nuestra diversidad nos hace más fuertes, por Elizabeth Cole. A todos los niños que alguna vez se han sentido diferentes. No me gustan mis nuevos lentes. Son muy redondos, azules y enormes. Ser diferente a los demás niños es algo nuevo y puede causar temores. ¿Qué debo hacer entonces? ¿En mi mochila o tal vez en mi estuche debo esconderlos? Temo que se burlen de mí cuando sobre mi rostro vayan a verlos. ¡Hola, Nick! ¡Mira! Tengo nuevos brackets y bajo la luz brillan. Harán que mis dientes estén sanos y mi mordida corrijan.
¡Vamos, date prisa! No queremos llegar tarde a las clases. Y por cierto, me encantan tus lentes. Creo que son geniales. ¿Lo son? Quizá no sea tan malo ser diferente. Sara tiene nuevos brackets y triste no se siente. La diversidad tiene valor, sin importar lo que el resto comente. Supongo que, de alguna forma especial, cada uno es diferente. Desde la piel en que habitamos hasta cómo el cabello llevamos, desde el Dios al que oramos hasta la comida con la que nos alimentamos. A Jason le encanta en su patineta patinar y a Billy en su bici andar. Algunos de mis amigos van en autobús, pero a mí me gusta caminar. Aunque soy un chico, al fútbol americano no me gusta jugar. Sin embargo, me da felicidad y alegría el ballet bailar. Debido a mi acento, cuando hablo sueno diferente a ti, pero recuerda que tu idioma también suena distinto para mí. No oigo muy bien, pero mis planes no podrán arruinar. Por eso, el lenguaje de señas con las manos aprendí a usar. Vaya, tan diferentes, pero a la vez tan únicos somos. Desde la forma de sonreír y caminar, hasta la forma en la que hablamos. Milán tiene pecas en la cara, mientras Fátima viste lunares rojos. Sin nuestras diferencias, el mundo sería aburrido para nuestros ojos. Cada día respeto a aquellos que son diferentes a mí. Y ellos son amables con las diferencias que encuentran en mí. Todos tenemos diferentes deseos, sueños distintos podemos soñar. Amo la naturaleza, a los bosques, mares y arroyos voy a cuidar. Algún día la luna visitaré y a las estrellas volaré. Tal vez tú a la gente sanes, pero de los coches yo me encargaré. Quiero atrapar a los ladrones, así que con la policía colaboraré. Yo seré Miss Universo y a la paz mundial defenderé. Quiero ser maestra y en mi escuela trabajar. Yo seré un científico y algo genial voy a inventar. También nos hace diferentes aquello que sintamos. Ante la misma situación, de formas distintas nos comportamos. No me gusta esperar en una fila. Me puede molestar. Me siento inquieto y de sudor me comienzo a empapar. Soy muy paciente. Esperando aquí todo el día puedo estar. Puedo disfrutar del sol brillante y una canción feliz cantar. Me encanta esperar con Lili. Siempre usa un sombrero diferente. Nos gusta cotillear un poco y con sus charlas me divierte. Pero por muy diferentes que seamos, todos con lo mismo contamos. Es un corazón que late muy fuerte con emociones que expresamos. Cuando amamos, alas tenemos. Cuando nos afligimos, lágrimas lloramos. Todas las personas tenemos miedos y en ocasiones nos enfadamos. Y cuando las lágrimas más tristes lloremos o miedo experimentemos, nuestra familia ahuyentará todas las penas y temores que tenemos. Algunos encontrarán refugio en los cálidos abrazos de su madre. Algunos le pedirán que luche contra feos bichos a su padre. Algunos el Corán con felicidad en su rostro leerán, y otros en la Biblia un lugar de paz encontrarán. Para aquellos que no tienen padres, un amigo será ideal, para que traiga una sonrisa, carcajada y un día genial. Así que si nuestras pieles son amarillas, negras, blancas o cafés,
o nuestra personalidad es tímida, conservadora, traviesa o cortés, o si nuestra cabellera es castaña, rubia, trenzada o rizada. Cada una de estas diferencias en este mundo es apreciada. Esto es lo que soy. Me encanta todo de mí. Aceptarme tal y como soy y sentirme libre así. Usaré con orgullo todos y cada uno de los días mis lentes. Me acepto y a los demás. Nuestra diversidad nos hace más fuertes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Pequeña y Grande, Amelia Earhart, por María Isabel Sánchez Vegara, ilustrado por María Diamantes. A la pequeña Amelia le gustaba imaginar que batía sus alas y echaba a volar. Un día, su familia le preparó una sorpresa. Fue a ver un espectáculo aéreo que la dejó patitiesa. Consiguió subir a un bioplano y al aterrizar le había gustado tanto que ya no quería bajar. Amelia aprendió a volar del derecho y del revés y pronto batió su propio récord subiendo a 14.000 pies. Junto a un mecánico y un piloto cruzó el inmenso mar, saludando a delfines y ballenas del tamaño de un pulgar. Divisaron tierra y el mundo se veía pequeñito, pequeñito. Las casas parecían de juguete y las personas muñequitos. Y aunque Amelia no pilotaba el avión, al aterrizar se convirtió en toda una atracción. Poco tiempo después, repitió el mismo viaje ella solita. Pero antes, fundó un club de 99 intrépidas señoritas. Decidió dar la vuelta al mundo siguiendo el Ecuador. La acompañaría un experto mecánico armado de valor. Algunos pensaban que aquel viaje era una locura. Pero Amelia no tenía miedo a vivir mil aventuras. Sobrevolaron la sabana con Amelia siempre al volante. Le saludaban las cebras, las jirafas y algún elefante. Dejando una estela, llegaron a la otra punta del mundo. No había quien parara a aquel par de trotamundos. Y Amelia siguió volando, repitiendo su consejo. Si quieres hacer algo, hazlo. Verás cómo llegas lejos. Y colorín colorado, este cuento biografía se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Robo Bebé, por David Weisner. Cátodo, saluda a tu nueva hermanita. Mira, Engrane, es una brida. Clap, clap. ¡Qué niña tan grande! ¡Qué bonito empaque! Los bebés se han ido complicando mucho desde que armamos a Cátodo, Diodo. ¡Ay, tuerca! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Yo tengo mi herramienta, mamá! ¡Gracias, Katy! Pero esta es una tarea para una madre. ¡Qué fácil! ¡Gracias!
mejor llama a tu hermano. Muy bien, Engrane. Necesitamos ayuda, Colector. Ahora voy. Muéstrame al paciente. Hola, vecino. ¿Y el bebé? Tengo pastel de teflón. ¡Qué bueno que ya estás aquí! ¡Hola, tío Cole! ¡Tío Cole! ¡Yo puedo ayudar! Gracias, Kat. Pero se requiere de un experto. Brrr. ¡Clic, clic! ¡Plac! ¡Tío Cole! No seguiste las instrucciones. Le hice unas mejoras. ¡Ay, no es adorable! Prueba mi sopa de óxido. Come más. Préndelo, Dee. ¡Mamá, espera! ¡Oh, piñones lubricados! Debes instalar las actualizaciones. Lo haremos después, Kat. ¡Ayuda! Vamos para allá. Línea de emergencia. ¡Brida! ¡Bum! ¡Hola, Cátodo! Traje a Pistón y a Embriague a conocer al bebé. ¡Cuidado, niño! ¡Tía Empaque! ¡Muévanse! ¡Abran paso! ¡Engranucho! ¡Lo tengo! Necesita un diagnóstico completo. ¡Afuera, Engrane! ¡Toma al bebé! ¡Con cuidado! ¡Engranito! ¡No! ¡Regresa! Brrr. ¡Engrane malo! ¡Alcánzalo, tuerca! ¡Mi pastel! ¡Es su intento! ¡Engranucho! ¡Engranito! ¡Lo tengo! Brrr. ¡Espera! ¡Detente! ¡Alto! ¡Regresa! ¡Alto! ¿A dónde fueron? ¡Engrane! ¡Muy bien, Engrane! ¡Ahora a trabajar! ¡Clap, clap! ¡Ya está listo! Actualizaciones Brida. 93% completada. ¡Qué buena, hermana mayor! Prr, prr. ¡Muy bien, Katy! ¡Éxito! ¡Misión cumplida! ¡Muy talentosa, mi sobrina! ¡Tu sopa estaba deliciosa! ¡Es el zinc oxidado! Tuviste un día emocionante, ¿no, Brida? Ahora es momento de descansar. Brum, brum. Paz y tranquilidad. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren! ¡Gemelos! ¿Robo bebé? De regalo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. ¿Quién dijo que las gallinas no pueden volar? Por Mireya Gombau. Lola vivía feliz en la granja del pueblo.
Soñaba que algún día volaría y exploraría el mundo como hacían los pájaros. Sin embargo, todos los animales de la granja le decían que las gallinas no estaban hechas para volar. Cada mañana observaba atentamente cómo los pájaros de los árboles cercanos se despertaban, abrían sus alas y echaban a volar. Copiaba todos sus movimientos y practicaba una y otra vez, pero nunca conseguía volar. ¡Plof! Su mejor amigo era un alegre pajarito llamado Pío. Él siempre decía que volar era muy fácil, pero para ella no lo era. Al contrario, le parecía imposible. A Lola y a Pío les encantaba pasar tiempo juntos. Siempre se sentaban cerca del gallinero y bajo la atenta mirada de Lola, Pío aprovechaba para contarle todas las cosas maravillosas que había visto ese día mientras volaba por el cielo. Una noche, Pío le contó algo sobre un pájaro muy peculiar. «He visto un pájaro que volaba sin mover las alas». «¿Cómo? ¡Imposible!», dijo Lola. «Es cierto, lo vi con mis propios ojos», replicó Pío, mientras regresaba a su nido. Cuando las luces de la granja se apagaron, Lola se acurrucó para dormir, pero a pesar de estar muy cansada, no podía dejar de pensar en lo que le había dicho su amigo. ¿Será verdad? ¿Habrá una manera de volar sin mover las alas?, pensó Lola. A la mañana siguiente, estaba decidida a encontrar ese misterioso pájaro que tanto le intrigaba. Pío, quiero conocer a ese pájaro. ¿Me puedes decir dónde puedo encontrarlo?, preguntó Lola. Te acompañaré, pero antes déjame terminar mi desayuno, dijo Pío. Lola esperó impaciente. ¡Delicioso! ¡Vámonos! Atravesaron campos, cruzaron el mercado, pasaron por delante de la panadería y continuaron hasta llegar a la última casa del pueblo. Al otro lado de una valla descansaba ese pájaro tan extraño. Era enorme. ¿Pero qué es esto?, gritó Lola asombrada. Jamás había visto algo igual. Es rarísimo. Te lo dije. Seguro que viene de otro planeta, añadió Pío. Pasados unos minutos, un chico se acercó al extraño pájaro y se montó en él. Tras escucharse un fuerte ruido, comenzaron a ascender y de pronto volaban. Lola y Pío no podían creer lo que veían. Voy a averiguar cómo vuela ese pájaro. Cuando lo sepa, quizá yo también pueda volar. ¡Ay, Lola! Ya sabes que las gallinas no podéis volar, le recordó Pío. Te equivocas. Yo seré la primera gallina que lo consiga. Ya lo verás. Lola y Pío siguieron visitando aquel lugar día tras día. Una tarde decidieron saltar la valla. Querían ver aquel misterioso pájaro de cerca, pero el hangar estaba cerrado. Lo buscaron por todas partes, pero no había ni rastro de él. Entonces, de repente, ¡cuidado! Ahí estaba, acercándose a gran velocidad. Rápidamente, Lola se apartó de un brinco. Cuando se detuvo, el chico se acercó a Lola. ¡Casi te atropello!, dijo el chico. Me llamo Luca. ¿Qué haces aquí? Lo que más deseo en este mundo es volar. ¿Cómo lo consigue este pájaro sin mover las alas?, preguntó Lola. Esto no es un pájaro, es una avioneta. Tiene un motor que la hace funcionar, dijo Luca.
Yo no tengo ningún motor. Solo tengo estas alas inútiles. Nunca podré volar, dijo Lola, aguantándose las lágrimas. No estés triste. ¿Te gustaría acompañarme mañana? Acordaron verse de nuevo al amanecer. Y antes de despedirse, Luca le dijo: Todos los problemas tienen solución, aunque a veces no sea la que imaginaste. Esa noche, Lola no durmió. Estaba muy emocionada. Había encontrado una solución a su problema. A pesar de que no volaría con sus propias alas, por fin descubriría lo que Pío y el resto de los pájaros sentían al acariciar las nubes. Al día siguiente, Lola llegó puntual. «¡Buenos días!», saludó Luca. «¿Estás lista para volar?». «Llevo toda mi vida esperando este momento», dijo Lola sonriendo. Luca y Lola subieron a la avioneta, se abrocharon los cinturones y se colocaron los cascos. «¡Listos para despegar!», gritó Luca. «Pulsa el botón verde». El motor empezó a rugir y en un abrir y cerrar de ojos estaban volando. ¡Era fantástico! El mercado, la panadería y el pueblo entero se veían minúsculos. Mientras sobrevolaban los campos de la granja, Lola se fijó en que Pío les estaba mirando. ¡Pío, mírame! ¡Soy una gallina y estoy volando!, gritó Lola. ¡Bravo, Lola!, respondió Pío. A partir de ese día, volaron siempre juntos. Luca le enseñó todo lo que necesitaba saber para ser piloto. Cada mañana despegaban y volaban bien alto por encima de las nubes. Algunos días, Lola piloteaba y otros disfrutaba del paseo desde el asiento trasero. ¡Por fin! Su sueño se había hecho realidad. ¡Podía volar! Y así fue como se convirtió en la primera gallina piloto de la historia. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Pequeña y grande, Coco Chanel. Por Isabel Sánchez Vegara, ilustrado por Ana Albero. Esta es la historia de la pequeña Gabriele, que de mayor se convirtió en Coco Chanel. En el orfanato, las monjas la veían muy rara. Era diferente, y eso disgustaba. Pero Coco tenía un don especial. Le gustaba coser con aguja y dedo. Por el día cosía, por la noche cantaba. Y cuando dormía, adivina qué pasaba. A una amiga especial le regaló un sombrero. Era distinto, no parecía un florero. Sombrero a sombrero abrió una sombrerería. Aquellos sombreros algo tenían. Las señoras de entonces, entre blondas y corsés, no podían comer ni siquiera un canapé. Coco decidió pasar a la acción. Sus sencillos vestidos llamarían la atención. Por fin llegó el día de su primer desfile. Hubo quien pensó que aquello era un vacile. Pero Coco demostró que para ser elegante no hacen falta adornos ni lentejuelas brillantes. Por eso, hoy todos recuerdan a la pequeña Gabriele como la gran diseñadora Coco Chanel. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Soy más fuerte que la ira, por Elizabeth Cole.
Era un hermoso día soleado, perfecto para pasear. Así que el pequeño Nick y sus padres, el Sue, fueron a visitar. ¡Increíble!, dijo Nick, aplaudiendo emocionado al ver a un koala sobre un árbol sentado. El pequeño Nick dijo, «Mamá, ese es el koala que quiero». Pero su madre le dijo no y negó con esmero. «Ese koala vive con su mamá y su papá en su hogar. Si nos lo llevamos a casa, ellos se podrían a llorar». «Pero lo quiero», dijo Nick pataleando y comenzando a gritar. Estaba enfadado y toda su ira quería sacar. «Ese es el koala que quiero», dijo a punto de explotar. «Pero por última vez, no», dijo su madre para terminar. Nick sintió que su corazón fuerte y rápido comenzaba a palpitar. Su cerebro estaba a punto de explotar. Se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se humedecieron. Sintió que su rabia de la cabeza hasta los pies lo encendieron. De repente, el pequeño Nick escuchó a un extraño sonido. «Oye, psst, por aquí», dijo una voz que del mono había provenido. «¿Por qué estás enfadado?», preguntó el mono curioso. «Porque no puedo tener un koala», dijo Nick furioso. «Ya veo», dijo el mono pensando en una respuesta sabia. «Debes aprender a controlar tu ira y tu rabia. Existen varias formas de deshacerse de la ira. Soy consciente. La primera es respirar profundo y soltar el aire lentamente». El pequeño Nick hizo lo que el mono le aconsejó. De pies a cabeza, su cuerpo infló. Luego, lentamente, exhaló todo el aire que había cogido. Pero dijo, «Todavía me siento un poco triste y enfurecido». «Ahora, respira profundo y cuenta hasta 10». El pequeño Nicky lo hizo una y otra vez. El mono dijo, «Ahora ya te sientes mejor, lo apuesto». El pequeño Nick suspiró porque todavía se sentía molesto. «Es bueno hacer ejercicio cuando estás enfadado», dijo el canguro con brillo en sus ojos de modo acertado. «Puedes hacer abdominales, sentadillas o saltar. Así es como la ira podrás soltar». El pequeño Nick comenzó a hacer ejercicios en el zoológico. «Mi ira se está yendo. Lo que me dijiste parece lógico». «¡Shh!», dijo una voz. «Estoy tratando de calmarme aquí». Nick vio que se trataba de un loro y comenzó a acercarse allí. Claramente, el colorido loro estaba furioso. «¿Por qué estás enfadado?», preguntó Nick, curioso. El loro suspiró profundamente antes de responder. «Mi hermana está durmiendo en mi cama y no sé qué hacer. Existen muchas formas de lidiar con la ira, verás. Mi forma favorita es contar de un árbol las hojas. Puedes hacer cualquier cosa que te ayude a calmarte. Puedes hablar con alguien o escribir una carta para disculparte». «¿Una carta de disculpas?», con ojos grandes, Nicky preguntó. El loro, que parecía muy sabio, continuó. «Puede ser que te hayas equivocado. Necesitas recapacitar. En lugar de enfadarte y empezar a llorar y gritar». El pequeño Nick hizo caso a lo que el loro le aconsejó. Lo pensó dos veces, porque una sola no le bastó. «El koala es una criatura salvaje y tiene derecho a que lo dejen en paz, como mi mamá lo hubiera hecho». El pequeño Nick respiró profundo y contó hasta 10. Hizo ese ejercicio una y otra vez. Después de sacar la ira y la preocupación que tenía dentro, se acercó a su mamá y le dijo, «Lo siento». La mamá de Nick notó que él ya había dejado de gritar.
estaba orgullosa de ver que su hijo se había logrado calmar. Abrazó y besó a su pequeño chico fuerte. «En lugar de un koala, te compraré un juguete». Expresar tu ira en algunas formas puede llegar a incomodar, molesta a la gente y los puede hacer enfadar. No permitas que tu enfado le arruine a alguien su día. Exprésalo de manera segura, con tu propia vía. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Todos estamos conectados, por Gaby García, ilustrado por Natalia Jiménez Osorio. Todos vivimos en un punto azul y en el gran universo giramos. Aquí estamos juntos, somos una raza bella de humanos. Nuestros corazones llevan amor, esperanza y sueños. Somos más fuerte juntos que al estar separados. Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo para competir y comparar? Cuando se siente mejor compartir y conectar. Podemos compartir cuando estamos tristes o vencidos. Compartamos nuestros gozos, dar los 5 o chocar los puños. Cuando somos vistos y escuchados, la confianza florece y crece. Todos estamos conectados. La bondad ondula y fluyece. Defendamos a otros, incluyamos y abracemos. Demos gracia a los demás. Errores los cometemos todos. Tenemos más en común de lo que creemos. Todos estamos conectados. Todos amamos y todos sufrimos. Celebremos las diferencias. Una mano echemos. Defendamos lo que es correcto. Y de otros aprendamos. Todos estamos conectados. Elevemos nuestras voces. Trabajemos juntos para tomar decisiones valientes. Protejamos el agua. Cuidemos la tierra. Respetemos las criaturas. La tierra es grandiosa. La naturaleza da sus dones. Es gentil, pero poderosa. Apreciemos sus maravillas. Y conservemos su belleza. Exploremos vastos cielos y miremos bajo rocas. Honremos a las montañas y persigamos mariposas. Vamos a cazar arcoíris y sembremos más plantas. Cultivemos jardines y cuidemos a las abejas. La tierra es nuestro hogar, merece nuestro cuidado. Hay que hacer nuestra parte. Respiremos lado a lado. La tierra no es nuestra, a ella pertenecemos. Todos estamos conectados. De estrellas somos hechos. Todos estamos conectados. Cuídense uno al otro. Cuiden a la tierra. Estamos todos aquí juntos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Titi está solo en casa. Autora e ilustrador, Victoria Mikalevich. Era una mañana de verano cualquiera en la pradera del bosque y todos los animales ya habían despertado. Todos excepto una pequeña liebre, a quien no le gustaba levantarse temprano. ¡Toc, toc! La madre de la pequeña liebre entró en su habitación. «Dormilón, es hora de despertarse», dijo ella. Pero Titi se envolvió todavía más en su cobija. «Titi, despierta. Te voy a cocinar panqueques de zanahoria». Solo después de esas palabras fue que la liebre saltó de su cama. Era su platillo favorito.
Cuando la mamá de la pequeña liebre comenzó a preparar los panqueques, se dio cuenta de que se había quedado sin leche y tendría que ir a la tienda de inmediato. Así que se puso un lindo vestido y arregló su peinado. Luego se pintó los labios y se puso sus zapatos. Antes de salir, la madre le dijo a su pequeña liebre: «Titi, volveré pronto. Prométeme ser obediente». Tan pronto como mamá salió de casa, Titi pensó: «Me quedé solo en casa. ¿Puedo hacer tantas cosas? Voy a echar un vistazo al cajón secreto. No, primero encontraré la guitarra de mi hermano». «¡Sí!», exclamó Titi. Y así tan fácil, olvidó que había prometido a su madre ser obediente. Mamá realmente se había ido. ¡Hurra! ¡Estaré en casa solo! Y se fue a saltar en la cama. Cuando se aburrió, agarró su pelota y... ¡salta hacia adelante! ¡Salta hacia atrás! ¡Gol! Titi hizo tantas cosas. Abrió el cajón secreto, tocó la guitarra de su hermano y cantó muy fuerte. Hizo muchas travesuras también. Titi ponchó su pelota, rompió las cuerdas de la guitarra de su hermano y lanzó su almohada tan arriba que las plumas salieron volando por todos lados. Aunque no encontró nada interesante en el cajón secreto. Pero todo eso no fue suficiente. Titi hizo una gran torre para alcanzar unos dulces. Pintó la pared, jugó a los disfraces e incluso rompió un jarrón. La pequeña liebre estaba saltando, no paraba de cantar ni de hacer travesuras. Pero cuando ya se cansó, parecía como si el armario de la casa hubiese crecido y ahora fuese gigantesco. Todo parecía que las otras cosas lo estaban mirando. La pequeña liebre gritó y corrió a esconderse. Se metió debajo de su cobija, pero también tenía miedo allí. Titi volvió a gritar de miedo y corrió muy rápido para buscar otro escondite. Cuando vio otra sombra en el suelo, volvió a gritar. Pero ese era Gato, el amigo de Titi, quien había venido a visitarlo. «¿Por qué gritas tanto?», preguntó Gato. «¿Por qué hay tantas cosas que me asustan?», y señaló con su pata una sombra que se dibujaba. «Pero esto es solo una sombra, y eso es solo un armario. Esas cosas no pueden lastimarte, es solo tu imaginación. Es mejor no mirarlas. Anda, ve a esperar a que regrese tu mami», le dijo Gato. En los lugares más oscuros y en donde las sombras son más grandes, voy a colgar guirnaldas con luces y ya no tendrás tanto miedo. Aunque pasó muy poco tiempo entre la salida de mamá y su regreso, cuando ella volvió a casa, Titi estaba increíblemente feliz de verla. «¡Mami!», lloró Titi. Mamá vio a Titi y parecía como si hubiera crecido al instante. Cuando descubrió lo que había sucedido, no lo regañó, sino que le perdonó sus travesuras y le dijo: «Titi, estoy muy orgullosa de ti. Ahora ya nada en el mundo te asusta». Y cuando Titi por fin se calmó, su mamá lo sentó en la mesa junto a su amigo Gato y le sirvió deliciosos panqueques. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Tiempo de abrazar, por Patrick McDonald. Había un gatito tan lleno de amor que quería abrazar al mundo entero.
Si abrazas a todos, ¿estarán mejor?, quiso saber Dulce primero. Jules asintió y ella estuvo de acuerdo. Ayudó a su amigo a ponerse un abrigo. El gatito corrió a llevar a cabo su empresa, pues la lista era larga y quería cumplir su promesa. Abrazó a Mush, a Noodles y a Earl, los tres integrantes de su pandilla. Abrazó mariposas y flores y ardillas. Abrazó a todos los pájaros que pudo encontrar. ¡Cuántos abrazos quedaban por dar! Jules subió a un barco y salió a navegar en busca de una gran cola azul en el mar, para así a una ballena poder abrazar. El barco llegó a África y Jules saltó ágil a besar a la tierra tan bella, tan frágil. Abrazó a un elefante y a un chimpancé y a una jirafa y a un hipopótamo y a un baobab café. Explorando la jungla en canoa y a pie, Jules descubrió una nueva especie. Jules la abrazó y le susurró: "Bienvenida al mundo, amiga". Y ahora en la India, siguió su camino, buscando un felino muy grande y muy tímido. Esperó y observó, y se quedó quietecito. Se dijo a sí mismo: "Vendrá en un ratito". Siguió caminando y abrazó a un ñu, a un oso panda, a un pavo real y a un pequeño pudú, a un gran gualabí, a un tejón australiano y a un pez rayado color carmesí. En el Polo Norte, tristemente descubrió cómo sería el mundo si no hubiera nadie alrededor. Sniff. Por eso, Jules se sorprendió cuando alguien lo tocó. Un oso polar le preguntó: "¿Y a ti, alguien ya te abrazó?". El mundo es tan grande y, sin embargo, tan pequeño. Es hora de abrazarlo todo por completo. Eso es algo que todos podemos probar. Con alguien cercano puedes comenzar. Es tiempo de abrazar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Soy más fuerte que la ansiedad, por Elizabeth Cole. Era un tiempo para la diversión durante un fin de semana soleado, y el papá de Nick una acampada con su hijo había planificado. Nick estaba entusiasmado por pasar con su papá aquel día, pero luego pensó en todas las preocupaciones que tenía. ¿Cómo dormiré sin mis juguetes preferidos? ¿Cómo dormiré si los truenos hacen ruidos? ¿Y si en los árboles hay monstruos escondidos? ¿Y si una abeja obrera me pica y me deja mal herido? Nick notó que sudaba y su boca se empezaba a secar. Estaba tan disgustado que casi se pone a llorar. Le parecía como si todo el mundo estuviera del revés, y la ansiedad que sentía le causaba mucho estrés. Nick no habló durante el camino a las montañas. Dio un paseo mientras su papá montaba la tienda de campaña.
Todavía preocupado, Nick examinó los alrededores andando. Vio un mapache que en el suelo estaba escribiendo. «Hola, ¿qué estás escribiendo?», el pequeño Nick inquirió. Mientras que seguía garabateando, el mapache respondió: «Me mudé a una nueva cueva, donde termina el camino de árboles, y tenía miedo de no poder hacer nuevos amigos. Así que mis preocupaciones en un papel escribí, para luego poder desechar lejos lo que transcribo». Nick tomó un papel y sus preocupaciones escribió. Lo hizo rápidamente hasta que terminó. Nick y el mapache sus papeles lanzaron. «Me siento mucho mejor ahora», ambos confesaron. Nick le agradeció a su amigo y se alejó caminando. Luego oyó que detrás de una roca alguien estaba cantando. Se trataba de un alce que tenía unos cuernos graciosos. Y Nick, sonriendo, dijo: «Esa canción tiene unos tonos preciosos». El alce dijo: «Antes de jugar al fútbol, me pongo nervioso. Cuando tengo que ir al dentista, también es horroroso. Así que cada vez que estoy nervioso, canto esta canción. Me ayuda a sentirme mejor, a sentirme como un campeón». El alce le enseñó a Nick la letra y él cantó la canción. Caminaron juntos a través del bosque cantando al son. Preocupaciones, oh, preocupaciones, a todas las venceré, sean pequeñas o grandes, a todas las enfrentaré. Soy valiente y también soy audaz, ansiedad de superarte soy capaz. Nick se alejó del alce y vio a alguien nuevo para charlar. Era un oso pardo que en una colchoneta se comenzaba a estirar. El oso tenía un aspecto gracioso, llevando una toga. «Ven y acompáñame, que ahora estoy haciendo yoga. Tengo una actuación de la escuela y quiero estar relajado. Tengo miedo y no quiero que mi ansiedad me deje avergonzado». Junto al oso, el pequeño Nick se paró rectamente y el aire fresco del bosque respiró profundamente. Sus piernas y espaldas juntos estiraron, lo mismo con sus cuellos y sus brazos se elevaron. Después de todas las técnicas que Nick había utilizado, ya no estaba nervioso, ni confundido, ni asustado. Nick le contó a su padre su día tan inesperado y cómo toda su ansiedad se había esfumado. Su padre sonrió levemente y luego le dijo suavemente: «Es normal que las preocupaciones te ronden en la mente. El estrés y la ansiedad muchos problemas pueden traer. Lo más importante es saber cómo hacerlos desaparecer». Nick se alegró de compartir con su padre sus pensamientos y de todas las preocupaciones que tuvo por momentos. El resto del viaje fue bastante relajante y divertido. «Soy más fuerte que la ansiedad», dijo Nick, «y he vencido». «Soy más fuerte que la ansiedad». Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Vi una abeja, por Rob Ramsden. Este soy yo. Abrí una caja y vi una abeja. La abeja me vio a mí. Me asustó y la perseguí.
pero ella me persiguió a mí. Me metí en la caja y me escondí. ¿Y saben lo que pasó? La abeja también se escondió. Entonces la busqué. Por aquí y por allá. Pero no la encontré. No la encontré. Ni por allá, ni por aquí. Extrañaba a la abeja. Me extrañaba ella a mí. Entonces lo escuché. El sonido seguí. Dimos vueltas y vueltas y vueltas. Y la abeja encontré y ella me encontró a mí. Amo a la abeja y ella me ama a mí. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. El conejito de peluche, por Marjorie Williams. Érase una vez un precioso conejito de peluche que llegó en una caja como regalo de cumpleaños para un niño. Era gordito y suave, tal y como un conejito tenía que ser. Su pelo estaba moteado en colores marrón y blanco. Tenía los bigotes de hilo y sus orejas estaban forradas de un suave terciopelo rosa. Durante 2 horas, al niño le encantó jugar con el conejito de peluche, pero cuando sus amigos llegaron a su fiesta de cumpleaños, la emoción de abrir nuevos regalos hizo que se olvidara de él. Durante mucho tiempo, el conejito de peluche vivió en el armario de los juguetes de la habitación de juegos y nadie se acordaba mucho de él. Él era tímido por naturaleza y, siendo de terciopelo, los demás juguetes más sofisticados lo rechazaban. Los juguetes mecánicos se sentían muy superiores y despreciaban a todos los demás porque decían que solo ellos eran reales. El conejito de peluche no podía entender qué era ser real, porque él no sabía que existían conejos de verdad. ¿Qué es real? Preguntó el conejito un día, cuando estaba tendido en el suelo al lado de un caballito balancín en la habitación de juegos. ¿Significa tener algo que suena en el interior y un asa? No, ser real no tiene nada que ver con cómo estás hecho, dijo el caballito. Es lo que te pasa cuando un niño te quiere durante mucho, mucho tiempo. No solo para jugar, sino para muchos otros momentos, porque te quiere de verdad. Solo entonces te conviertes en real, conejito. Había una persona a la que el niño llamaba mamá, que era la que mandaba en la habitación de juegos. Unas veces no hacía caso a los juguetes que estaban repartidos por la habitación, pero otras, sin razón aparente, parecía un vendaval lanzando todos los juguetes dentro del armario. Ella llamaba a eso poner orden, y todos los juguetes lo odiaban, sobre todo los de metal. Al conejito eso no le importaba tanto, porque le daba igual dónde caer. Él era blandito. Una tarde, cuando el niño se iba a la cama, no pudo encontrar al oso de peluche con el que siempre dormía. Su mamá tenía prisa y, al ver que la puerta del armario de los juguetes estaba abierta, metió la mano dentro. «Aquí está», dijo. «Toma tu viejo conejito. A él le gustaría dormir contigo». Y ella agarró al conejito de una oreja
y lo puso en brazos de su hijito. Esa noche y durante muchas noches después, el conejito de peluche durmió en la cama del niño. Al principio le resultaba un poco incómodo, porque el niño lo abrazaba muy fuerte. A veces se enrollaba en él y otras veces lo aplastaba contra la almohada y el conejito apenas podía respirar. Pero muy pronto le empezó a gustar, porque el niño solía hablar con él y hasta hacía túneles bajo las sábanas como si fueran las madrigueras donde vivían los conejos. Ambos pasaban espléndidos momentos jugando juntos. Y cuando el niño se quedaba dormido, el conejito de peluche se acurrucaba calientito bajo su barbilla, abrazando a sus manos toda la noche. La primavera llegó y ahora podían pasar todo el rato jugando en el jardín. Una vez, cuando llamaron al niño para que entrara a cenar, el conejito de peluche se quedó en el jardín hasta mucho después de que anocheciera. Pero como el niño no podía dormir sin su conejito de peluche, la mamá tuvo que salir a buscarlo con una linterna. «Aquí tienes tu viejo conejito de peluche», dijo la mamá. «Menudo cariño le tienes a este juguete». El niño, sentado en la cama, estiró sus brazos para abrazar al conejito. «No digas eso, mamá», dijo el niño. «Él no es un juguete, él es real». Cuando el conejito de peluche oyó lo que el niño le había dicho, se sintió muy feliz porque comprobó que lo que le había contado el caballito era verdad. Aquello tan mágico le había ocurrido a él y ya nunca más volvería a ser un simple juguete. Ahora él era real. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento.